Ay, 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 es 17 de agosto. Hoy es miércoles, estamos en vivo en la Saga Food. Vaya madriza que se armó ahorita aquí entrando al foro. Híjole, cabrón, sí estuvo muy fuerte. Claro, porque me dio un calambre aquí, si no mato a este cabrón de un putazo. El señor Juan Carlos Gabriel de Anda se me dejó ir a los madrazos y tenemos las imágenes, ¿las podemos ver? Ahí está, ahí está. A ver, pon la tele aquí, cabrón. Casi te asfixian, son casi te asfixian. A ver, puedo ver, me va a levantar. ¿Cómo si eres un viejo de 60 años? A ver, espérame, no puedo ver. San Ramón, ¿cómo estás? No, 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 te agarró de la nada. Vean, ahí estamos, ¿está en vivo eso? Señores, vean, vean. Ahí ya las estaba dando, güey. No, pero, no, pero eso ya es al final, cabrón. Oye, güey. ¿Qué ocasión? Creo que hasta le mordiste el chile a Cayote. No, pero pásenla. Tú estás, cabrón. Eso, eso fue el final, güey. Los jueces en Las Vegas. No te molestes. Los jueces en Las Vegas te dieron el triunfo, güey. Es que vean, señoras y señores. Te estamos desmayando, güey. Llegó y se armó la madriza. Vea, vea cómo me traía. A Juan Carlos Gabriel de Anda me quería apretar la Smith Sorgosa, ¿no? Te apretó la tráquea. No mames. Y a mi edad le costó trabajo porque le estaba yo pellizcando los huevos al güey. La Nelson, güey. Ve cómo me tenías, hijo de tu pinche madre. Y eres cinta negra y me la pelaste, cabrón. No, no. Estabas como charala ahí, estabas como trucha ahí ya. Señores. Estuvo muy fuerte, fue el cardio del día de hoy. Pero además a tus 60 años te puede dar un infarto, cabrón. ¿Y tú a tus 16 parecías puto que tengo ni te metiste? 33. Yo no más grabé. Ni te metiste, cabrón. Oye, una pregunta, la neta. O sea, hay un momento donde sí, yo creo que si estuviéramos en Las Vegas, te dan a ti el triunfo, güey. No, pero no, espérame, sí, güey, sí me empezaste. Por infarto. Ahora sí que me ahorcó. Y ya me estabas cerrando acá la carótida. ¿Cómo se llama? Las de acá. Yo pensé que te desmayabas, canal, ahí. Y yo, por más que metía el plan de pinche con mi quijada, metía la. Voy a dejar el bagre ahí como botando, güey, para que me defendí. Sin saber artes marciales, como tú, cabrón, me defendí bien. No. Si lo ve, yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. Para mí, tú ganaste. No, me hiciste cagada, güey. Y lo más cabrón es que este pendejo grabado se hacía el idiota. Está Juan Pablo Fernández con nosotros. Ay, mi hermano Muro, ¿verdad? Juan Fiermas. Te mando a hacer los fighters, güey. Ya empezó. No, el que se lleva se aguanta. El que se ríe también se aguanta. Yo te iba a decir, y todavía este cabrón grabando en lugar de ayudarte, sale con lo de Fighters. Es que me iba a tocar un. Le digo, deténme los lentes. Puta, yo de pendejo. Le digo, deténme los lentes, se los doy. Y me puse una santa madre. Qué bueno, porque no tendrás lentes ya, güey. No, todavía me siento así como que. No, yo. No sé, la verdad, no sé si fue, cosa, no sé si fue verdad, el vino. A ver, te lo digo en serio. Si estuviéramos en Las Vegas, tú ganaste, güey. No, me pusiste una putiza. Es que hubo varias. Me arrastraste ahí, sobre todo el pasillo. Y las de maquillaje se echaban a correr, güey. Ahí están las imágenes. Pero así sí no te recibe. No, porque ahorita no sé qué hizo, cabrón. Oye, pero espérame. ¿Por qué Juan Pablo grababa en lugar de ayudarte? ¿Por qué? Porque así de mierda. Porque te vi muy... Es que cabrón, eres cinta negra en Kung Fu, cabrón. Y en Taekwondo. ¿Quieres que ponga el audio de lo que me pusiste en el WhatsApp del Toti? Para que la gente oiga. A ver qué puse. Pues estuvo muy bonito, la areta, no pasa nada, es de desmadre. Espero que tu papá no se vaya a enojar, porque fue de broma. Ah, ¿tiraste? No, yo ya te prometí que con tu papá jamás voy a meter y que lo admito, y que lo admiro además. Ven. Tú lo sabes, te lo dije a ti. Es la última vez que me... Escuchen esto, fue de broma, obviamente, ¿eh? Para que luego no vayan a decir, se encabró, fue broma, porque así nos llevamos tío y yo, pero escuchen. Oye, burro, a ver, te voy a hablar en serio, güey, al chile, güey. Oye, a ti a Juan Pablo le voy a romper su puta madre, güey. Es la última vez que me voy al programa, güey. Te pasas de verga, cabrón. Tú eres hijo de su puta madre y tú defiendes a José Ramón, cabrón. Y a Faitelson, estás de su lado, güey. A los dos les voy a romper la madre hoy antes de entrar al aire. Ni siquiera voy a entrar al aire, cabrón. Tú y el pinche José Ramón se pasan de verga y todavía traen a Juan Pablo, güey. ¿Cómo lo permites? Y vea lo que le contesté. Oye, pero... ¿tú? ¡Sí! Ya te la pasó a mí, güey. Voy yo, cabrón. ¡Cállate! Me largo, ve me lo que le contesté. ¡Soy yo el siguiente, güey! ¡Silencio! No. Y el programa ya cayó. Ahorita la Guardia Nacional por ti te va a poner a ver ahí.
No, no. A ver, pendejo. Escúchame. Oye, la guarda de la no, 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 no. Lo vamos a encajuelar, no, no. Hijo de puta. Escúchame. A ver, ya en serio. No será la primera vez que no, me encajuelan. No, no, no. Aquí está Toti, todos de broma. ¿Cuándo? ¿Está Toti acá? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Te estoy diciendo? ¿Cómo? ¿Se va a A ver, nos dejas hablar. ¿Te metiste perico? Déjanos hablar. No, güey. Güey, así nos llevamos. Nos metemos tú y yo, güey. Deja de chingar a la gente, güey. Nos, atrás. Tiempo atrás. Ahorita ya no, güey. Ah, ¿allá no nos metemos? Se metía el perico. ¿Por dónde se metía el perico? Ay, no, güey, no, en serio, estamos hablando, güey. Está la gente bien. ¿Con todo y pico? Mañana las pinches, tú cállate, como tu programa nadie lo ve, güey. Pues no mames, pendejo. Ya ni tengo, güey. Ah, ya te corrió este, güey. No, ya es de radio, es de radio. A ver, es broma. Bueno, YouTube. Es broma. ¿Cómo le dicen a este güey? Este güey es el perico barraquí. Ah, no, el burro. El burro. El burro. Ah, eso sí no estaba apagado, güey. Y el perico Juan Carlos. Qué madriza, no, pero es que eso fue hace. Oye, se llevan a toda madre. Güey, yo no te, yo lo, no dicho te lo tomes en serio, güey. Que chingue a su madre la gente. Que claro que no lo estoy tomando en serio, pero eso fue hace muchos años. Bueno, el potro Gabriel dice que chingue. No, lo que te quiero decir es que cuando llegamos, le dije a Toti. Es de broma, déjame pasarme. Ya lo sé que es de broma. Tal vez de broma que lo enseñé, güey. No, jamás hablaría así del papá de Juan Pablo. De Juan Pablo sí. De Juan Pablo sí. Ah, José Ramón lo queremos mucho y no pasa nada. Y el otro cabrón también. Yo cumplo mis promesas. El altote este de Faitelson. Lo queremos mucho. No, eso es otro tema, güey. No, no, no. A ver, espérate. Espérate, cabrón. Pero qué pinche madriza me pusieron. Me zarandeó todo el espacio. Escúchame, José. No, no, no. A ver, escúchame. Sí, qué bueno que entramos en calor, güey. Yo no. Juan Pablo y yo lo quiero mucho, este cabrón. Mucho. Porque igual, nunca cabrón. Se me va a olvidar que el primer día que yo llegué a ESPN, tuvo la nobleza de acercarse y decirme, oye, siento mucho lo de tu padre. Y a mí eso no claro. Se me olvida. Y José Ramón, papá. También. Sí. Se volteó y dijo, yo a tu papá lo quería mucho. Y eso a mí no se me olvida. Del asturiano, yo conocí a tu padre. Después, todo lo demás. Y un día yo tuve una conversación con Juan Pablo y le dije, oye, güey, ¿en qué momento yo salgo al tema? Cuando es un... Yo ya no estoy en ESPN. O sea, neta, es un tema entre mi hermano y Faitelson. Yo, qué chingados, güey. Ah, cuando o sea, le dijo lo de la... Por eso, entonces, sí, yo hablo con Juan Pablo en buena onda y le digo, güey, te digo una cosa, yo a tu papá lo respeto mucho, jamás me voy a volver a meter con tu papá. Y Juan Pablo me dice, de manera muy honrada, me dice, David sí me dijo que te tenía que pedir una disculpa, pero pensó que te le ibas a ir a los putazos. Es que tú sí eres de mecha corta, güey. No, no, pero tú dices una... A ver, espérame, güey. Tú dime con... A ver, todo mundo dice eso. Dime a alguien... Que te diga que yo me he agarrado madrazos con ellos. Dime uno. Un ayer en el Asturiano del Madriña, tú armabas las madrizas. Ah, no, yo te amigo de Mónica. En el suave. Sí, güey. En Cuernavaca con seis güeyes. Que en el Taíz. Pero sí te habló. Yo estaba cuando te habló David, te ofreció disculpas. Te dijo, vamos a tomar un café. Ya nos puedes. Y ya nunca fue. Porque. ¿Cómo es que me hagas pinche café? Lo agarras así. ¿Cómo dice Fetel? Desde el Cerro Vilquinceo. No, pero oye, pero te voy a decir una cosa. Oye, ¿tenía yo que ver en ese desmadre? No, te metió ahí. ¿Yo qué tengo que ver? O sea, no. Ahí, o sea, fue lo único que yo... Fue una discusión te voy a decir una entre cosa, Paco de verdad, y él, que tampoco de verdad, trascendió o no trascendió. De verdad que yo a David... Pero tu hermano dijo, no, el que se mete chochoso eres tú. Sí, pero ya no es mi tema. Como también le dijo también se lo dijo a él. Eres un estúpido. Por eso, güey. Pero a ver, burro, pero eso yo ya no tengo nada que ver, ni lo que diga mi hermano, ni lo que diga David. O sea... Pero ya perdonaste al gordo. Al chile es, ¿yo qué culpa tengo de que tengan un pedo estos dos güeyes y me metan a mí? Un día que venga David. ¿Sí o no? Toti, que venga Faitelson. No, pero no pasa nada. Oye, estamos perdiendo. Pero lo recibes así como el burro. Era muy fácil, era muy fácil. ¿Merecía que él me diera una disculpa o no? Sí, claro. Tan, tan, güey. ¿No lo hizo? De hecho, no, sí le habló. Yo estaba como le habló. No, pero yo le dije, a ver, por David. Por teléfono, sí. Sí, sí. Me hablaste por teléfono, estás en ESPN, estás quedando bien con ESPN. Vamos a tomarnos un café tú y yo. Yo creo que ahí... Sí, se le hizo agua a la canoa, ¿no? Es que este güey... No está... Si imagínate, se te agarra aquí, si cabrón. Le jorobaron, le dio un chingadazo. Imagínate este cabrón. Ah, güey. Sí, claro. ¿No? Se lo campanó así. Pero mira, la violencia en estas épocas... Güey, no iba a ser violento. Escúcheme. Es que ustedes lo están asumiendo. Ahorita es un juego que así nos llevamos. Nunca nos pegamos nada. Yo no iba a ser violento, güey. Era así de... Pa, de leve... Lo puteé tantito, pero leve. Sí, y te dejé un gallo aquí, güey.
No, ¿qué quiere pitar? ¿Quién es pitar? Casi no es fan del programa, hijo de la chingada. Casi no es fan del programa. Casi no es fan del programa. Pinche lentito. Soy chetándolo. Así lo tiene. Así le chingo. Ah, pues así lo tienen todos esos güeyes de ESPN. Ahí está. ¿Cómo sabes, güey? Está emputado el burro, ¿eh? No mames, claro que no. Así me llevo con este cabrón. ¿Quieres putazos? No, no, o sea, me cansé. ¿Quieres putazos? Me cansé. ¿Quieres putazos? No, porque sí me mato. Oye, este pinche vino está bien agrado, ¿no? Ah, pendejo, pues la próxima tú lo traes, cabrón. Con todo lo que te has metido, güey. O dile a tu papá que nos mande una, cabrón. Cállate, Barronkin. ¿Cómo dice tu papá cuando se encabrón? Por cierto, la vez que le hiciste. Oye, conté la anécdota de la semana pasada, la de tu papá con la boda de Luis García. ¿Cómo te dijo? Puf. Estabas imagínate hasta tu puta madre. 11 de la noche, fuegos artificiales. Pero tú ya estabas hasta en sí, claro, con Rafa Puente, ahí nos habías colado. Yo había ido con él. Y me dice, Rafa, ahí viene tu jefe. Yo, no, man. Yo con un vaso jaibolero así de hasta la el huevo. Y me dice, ya nos vamos. Nos vamos, ¿eh? Ya nos vamos. Ya no. Yo me quedo. ¿Cómo? ¿Te vas a quedar? No, pero dilo que ya te nos dijo. Vamos. Espérate, güey. No, voy a ir a Thaís. ¿Qué es eso, cabrón? ¿Qué es eso? Es un puticlub. No, es un antro. Ya nada más veo que Rafa se va para allá, hijo de Trufich. ¿Qué estás tomando? Ya te ves mal, estás pedo. Le digo, Chocomil. Esta madre es la madre esa del Bailey. ¡Fala! Me lo tira yo. ¡Ay, la madre! Yo nada más pensando, pues ahí está la barra, ¿no? Pues voy por otro. No, yo me quedo. No, te vienes conmigo, no. Ahí está la chismosa de la Chapoy, nos va a chingar, cabrón. Mi nombre está en juego. No, sí. Aparte, no le cago. Nos cagamos. Nos cagamos. Neta, no sabía, güey. Yo nada más volteo a la mesa y nada más estaba López Dóriga. Digo, nada más está el teacher. No, ahí está por ahí la Chapoy, viendo a ver a quién se chinga, aventaneando. No, está muy cagado tu jefe, le mandamos un saludo. Y también a Pati Chapoy. Dime, una abrazo a Pati, encantadora a la Chapoy, le mando un beso. ¿En qué momento José Ramón se vuelve José Ramón? ¿O pues siempre cuando fue le José pusieron? Ramón. No, no, es, o sea, no, te lo digo en serio, o sea. A ver, o sea, sí, a ver es un líder de opinión. A ver, no, a ver. Espérame, güey. Para mí, José Ramón. Se está muriendo, tiene 60 años, güey. Va por agua, el güey. Te voy a romper tu madre, burro. Burro, te rompo tu madre. Yo creo que se está meando o algo. No, va porque seguramente le va a querer marcar a tu papá. Tiene andropausia. Este concepto de José Ramón, que es, pues Dios, es la realidad, ¿no? En el periodismo deportivo, tiene 40, 45 años de llevar la contra, de ser un guerrillero, de cagarle a mucha gente. No, es la realidad, ¿no? Sí. Y de otros, amarlo. ¿En qué momento, tú como hijo, en qué momento dices, este güey es mi papá o es un personaje? O sea, ¿en qué momento José Ramón entiende que es más importante ser el profesional, que me queda claro que yo creo que hay muy pocos profesionales como José Ramón? Sí. ¿No? Contra la familia, porque algún día yo hablaba con José, tu hijo, con tu hermano, y me decía, güey, pues mi papá no estuvo en mi nacimiento, cabrón. Sí, no, ni en el mío. Bueno, o sea, pero bueno, es parte de la chamba, o sea, tampoco nos vamos a poner de pinches sentimentales, sí, ¿no? O sea, no, oye, güey, si no era el ginecólogo, güey, no te tenía que cagar. Sí, pues no, ahora la enfermera. No. Tampoco pasa nada, güey, ¿no? Sí, no. Una semana después te conoció, pero... Sí, un mes. ¿En qué momento tú de repente te das cuenta del nivel de personaje, de periodista, de emblema que es tu papá, güey? Pues con el que desayunas, güey. Yo creo que en la primaria, cuando ves que en el 90, bueno, primaria y secundaria, en el 90, lo de los cachirules... Que es Toño Moreno, claro, y luego lo van a conocer. Y pues vetan a México, que no fue por eso, fue porque del Castillo, que era el presidente, se sí, va a quejar claro, a Azul. Fue a reclamar y... Ah, sí, ahora por eso nada más eran juveniles, ahora claro, por eso es en el mayores. Sí, claro. Entonces fue por... Entonces, bueno, en la prima o en la secundaria muchos decían, ah, tú eres el hijo del enano que nos traicionó. Yo, ¿de qué hablas? Atención. Claro, por tu jefe no fuimos al Mundial. Yo decía, la madre. Yo le pregunté a mi jefe, no, bueno, esos cabrones, pues no fue por mí. Entonces, y ahí dije, ay, pues es un tipo conocido. Y cuando el Mundial de 86 también, con protagonistas, ¿no? Entonces, como dices, sí. ¿Pero cuántos años tenías en 86, Juan? Sí, 8. Bueno, ahí más o menos te das muy cuenta. Chico, ¿no? Ya o después en 90 y un poco más, ya dices, ah, pues es el. Ay, es el que sale ahí en el programa, ¿verdad?
O sea, en 86 tú tenías 8 años. Sí. Y ahí empiezas a entender que la trascendencia de tu papá. Sí, nos llevó a ver a Maradona, al CU, ¿te acuerdas que llueve y los coreanos lo conocen a patadas? Perdón, ahí ya en 86. Casi cuelgo el gafete ahorita ahí del baño. Es que sí estuvo. Lo dejaste molido. Es que estuvo. Vuelve a repetir la madre. Pero a ver, te voy a decir una cosa. No, ya no, güey. No, no, va a cumplir 60 años, güey. Siéntate, güey. No, sí me madreas, güey. Te voy a decir una cosa. Siéntate. No, no. ¿Tú sabes que el burro es del 5 de junio y yo del 6? El punto. No, ya sí, ya sí. Ya me cansé. ¿Qué? Espérate, no, ya, cabrón, ya, no, ya, no, ya, pensé, yo pensé que te iba a ayudar la papada, no, güey, ya sé pero qué no vas a hacer, me quieres desmayar al aire, está cabrón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí está cabrón, está muy fuerte. No, fíjate, no, eso, no, te no, está no, remando no, el camarón de no, una no, forma. No, en la boca. ¡No! ¡Oh! ¡No mames! Ay, pendejo, ¿tú qué sabes de amor si pagas porque te besen? ¿Tú qué sabes de amor si pagas porque te besen? Oye, güey. Señores, rusos, señores, señoras, ¿cómo señores? ¿Cómo hacen los rusos, güey? Se dan besos en la boca, güey. Sí, no, eso no huele pasa. Huele a boca ya. Este güey me dice, da un beso en la boca, le doy 7 con tal de que no me pegue, güey. Sí, 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 yo creo que es mejor. Después la madriza que te puso es mejor. Mames, vuelve a repetir, ve la mano derecha, no pierda usted de vista la mano derecha del de Santiago Tenguistengo. Mira, chequenle, ahí está, ve la putiza, ve. No sé qué hicieron al monitor aquí. Adela lo vendió. Ahí ya estaba ya torcido, güey. Ya te estaba torciendo. Ya lo había agarrado. Ya sin aire, güey. Aparte, el poco aire que te queda. Ahorita, perdón. Pero aparte, dijiste ya. No, tuve que ir al baño a echarme agua fría porque me estaba yendo ahorita. Ay, cabrón. Señores, hace mucho que yo no me peleo nunca porque siempre me putean. Soy muy malo para los madrazos. Sí, ya vi. No, ya siéntate tú, cabrón. Es que siga al aire. No, güey, pero sí me costó trabajo, güey. No, pero es que sí, estás muy cabrón. Eres un demonio peleando tú, güey. Y no, luego ya te aplicó como de... Si tiene bronca con este señor, tiene bronca con el diablo, güey. ¿Cómo quieres el cortijo? ¿Quiere pito? Pues siéntate. No, ya te vi ya. A ver, señores, ya no, vamos a hablar de fútbol. Llevamos media hora diciendo mamada. Para terminar con la pregunta. O sea, tú entiendes que José Ramón hay un punto en donde es un personaje muy álgido. Tú en la primaria, ya, o sea, pero ¿fuiste agredido por tu papá? Sí, claro, toda la vida. Es que te voy a decir una cosa. Aparte, los americanistas, como ustedes, que son bien ardidos, porque no saben ni ganar ni perder. ¿Cómo quedó el último partido? Que no me acuerdo. Sí, por eso, son bien ardidos, no saben ni ganar ni perder. 10 goles en 2 partidos, ¿no? Sobre todo tú. Bueno, tú también. Ah, es que tú también te pones de pechito, hijo de la chica. Te pones a decir, ¿qué dijiste el otro día? Empezaste a tirar la programación de televisión abierta. Como loco estás, cabrón. Bueno, tu programa de 40 y 20 es de muy buena calidad. Es muy bueno. El de Perdiendo Juicio es una mierda, güey. Es el mejor. Es lo peor que ha hecho Televisa en su historia, güey. Es el mejor. Y sabes que es una cagada. Y sabes que es el segundo lugar de rating. Por eso, pero también. Por toda la gente. Y toda la gente votó por AMLO, güey. No, es una chula. Oye, güey. ¿Y tú cómo sabes el programa que tenías? No, el programa de ¿cómo sabes que tenía con 40 y 20? Ese es bueno. El toque era de Perdiendo el Juicio. El toque inicial era de güey de Inglaterra. No, pero es que, güey, el Perdiendo el Juicio. 40 y 20 muy bueno. No lo vean, güey, en serio. 40 y 20 muy bueno. O sea, te retrasa como 2 años, güey. Y el toque, ¿cuántos te echa para atrás? Que sea, pero el tuyo no da. O sea, güey, gracias, no sé ni gracias al señor no estoy entendiendo, Gerardo Casanova, que lo quitó, güey. Si no, me cae que sí, me es loco. Pinche Disneylandia. Oye, Mickey Mouse ya andaba sin zapatos. El dueño de 10 pies. ¿Por qué lo quitaron? Se fue a la mierda, se pagaba. ¿Cómo picó la chingada? Oye, a ver, espérame. A ver, burro. Esto tendría que ser histórico. ¿Nos contestaría tu papá? No sé si me contesta a mí, güey. Ahí te va, papá. Ahí te va si no nos contesta. Checa. Oye, no, claro que no te va a contestar, burro, hombre. Burro, escucha, güey. Ve lo que voy a darle por WhatsApp más. Invítalo al show. Ahí va, José. Nos va a contestar. ¿Cómo estás, burro? ¿Cómo estás? Jamás me imaginé que el burro barraco estuviera en mi casa. Oye, pero... ¿Qué ya lo entrevistaste tú. Muy buena personaje, entrevista. ¿Qué personaje más fuerte? O sea, que es un caballero. A mí me cae de huevos, la neta. Ahora imagínate de papá, güey. ¿Cómo? 5 en matemáticas, no seas huevón. No, a ver, güey, yo crecí con José Ramón, su hijo. Con José Ramón. En el asturiano. Yo no lo conocía. Yo y aparte es un güey que vive en España. No, él es este... Sí, estuvo 10 años en Canal María, ¿no? José Ramón. No, a ver, espérame. El con el que comimos en el... Sí, José Ramón. Maravillosa persona, Sí. La neta. Está en, un chavo está en muy León. Noble. No, es el de marketing, wey. De León. No, déjame ver, güey. Déjame decirte. Yo lo conozco desde que tenemos 10 años, güey. Muy noble. Le gustaba mucho el fútbol. Jugaba bien fútbol. Era rudo. Tuve Pumas. Pero, güey,
tener a José Ramón de papá, hombre. O sea, puta, y el nombre, además. ¿No? Y entonces, el chavo hacía lo que podía. ¿Está? Que era bueno. A ver, ¡José Ramón! ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, mi querido José Ramón? Soy el burro, gusto saludarte, mi hermano. Gusto saludarte, burro. Estamos en vivo aquí en la Saga Food. Está Juan Carlos Gabriel de Anda conmigo, que te manda saludos. Te queremos saludar y aprecio mucho que hayas tomado la llamada, mi querido José Ramón. ¿Cómo estás? ¿Bien? Dime, mi querido burro, ¿cómo estás? Bien, bien, no te enojes, porque ya sé que eres como de mecha corta, no pasa nada. Además, te quería yo decir... No, bájale. Yo te quiero, José Ramón, y lo sabes perfectamente bien. Y agradecí tu entrevista, que fue una maravilla. Dime una cosa, ¿cómo ves tú lo que está pasando en el fútbol mexicano? El tema hasta Juan de los Pablo, árbitros. Wey, Juan Pablo. Es que a lo mejor nos cuelga, porque está tu hijo aquí, Juan Pablo, en el programa. ¡Cuelga! No, ¿qué pasa, Juan? Ah, está Juan Pablo ahí. Ya sospechaba que había contacto mafioso ahí. No, pero que nos hayas contestado para mí es un placer. Y ¿qué pasó, papi? ¿Cómo andas? Muy bien, Juan Pablo. ¿Estás enojado? No, hasta ahí te quedes, por favor. No, vamos así a ver. Soy. ¿Así es? Seco y duro. Burro, venga. Estoy entre dos americanistas. Yo, yo quiero hacer una pregunta, José Ramón, discúlpame. Soy hermano de Paco Gabriel, ya sé que no me quieres tanto. Yo a ti te admiro muchísimo. Jugué con tu hijo José Ramón en el Cachapu Covadonga, en el Asturiano. Siempre les ganamos. Las madrizas, ¿no? Hasta las madrizas, siempre. Te veíamos ahí, ibas caminando con una paleta, ibas con tu hija, todo mundo te admirábamos. Mi pregunta es, José Ramón, ¿jugaste en algún equipo del Asturiano y le ibas a algún equipo del Asturiano o te valía madres el fútbol? No, ¿cómo me valía madres? Iba a ver a mis hijos jugar. ¿Pero tú ¿yo? ¿Jugaste ahí o no? No, yo no jugué ahí. Yo iba a ver al Covadonga donde jugaba José y jugaba fútbol. ¿Y eran buenos, José Ramón, o no, la neta? Sí, José era muy bueno, Juan Pablo era correlón. José era bueno, sí. Juan Pablo no. José sí era Juan bueno. Juan Pablo era bueno. Corría mucho, pero era rápido. José tenía clase, tenía técnica. Elegancia. Oye, José Ramón, pero aparte en los años 80, 88, cuando yo jugaba con tu hijo José, o sea, había una diferencia porque yo traía mis zapatos Charlie Colmenero. Y tú a tu hijo le traías zapatos, el Tango Barcelona. Pues que había presupuesto, güey. No, por eso. El Tango Barcelona 82, los zapatos de 6, estos de Adidas. No, era, o sea, la gente del Covadonga o del Madreña tenían un nivel diferente a los criollos, cabrón. Sí, bueno, qué culpa tengo que hayas jugado el cachapo en esos equipos. No, exacto. Liados, exacto. Pegados. José jugaba con zapatos de lujo, de calidad. Exacto, por eso jugaba elegante, pero Juan Pablo jugaba con unos pinches tenis Canadá. No, muy, muy, la herencia no. Oye, José Ramón, ya para hablar un poquito más en serio, dime, ¿cómo ve qué está pasando en el fútbol mexicano desde tu punto de vista? Que ya veo que revientas a todo mundo, pero bueno, dime una cosa, porque yo también, a mí no me gusta y no me quedo callado, pero ¿cómo ves que ya hasta el arbitraje es una verdadera vergüenza? El otro día el partido Cruz Azul. Es una vergüenza el arbitraje. El arbitraje, el fútbol, ¿qué pasa? Y no solamente el arbitraje. El bar es una vergüenza. ¿Tú crees que está lo que se gastaron? ¿Tú crees que esté dando frutos? ¿Está funcionando ese bar para el fútbol mexicano? No, en México no. Puede que esté funcionando en otros lugares, en otros países. En Inglaterra funciona bien, a veces. En España, en Italia, pero en México no, porque el bar es el que califica las jugadas y decide lo que tiene que hacer el árbitro. Ok. Ahora, tu punto de vista con la salida de Torrado, de director de selecciones nacionales, y meten a Ordiales, ¿qué opinión te merece ese rollo cuando no hay como un hombre con más personal, sin faltarle respeto a Ordiales, que es un caballero, un jugador de fútbol, pero un cuate con más, como más personalidad? Hablamos con Paco Gabriel de Anda aquí en vivo una vez y le dije que yo lo propuse a él o a Gómez Junco, hasta ahí lo aventé también, que podría ser un gran candidato. Pero tú, ¿qué opinas de esa situación? Porque jamás, si el Tata lo llama Ordiales al Tata, jamás se va a acercar a su oficina. Es como un, podría ser un... No, por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué es lo que está pasando? Por eso, ¿pero pone algo al modo de los dueños? Posiblemente. No tiene mucha influencia el director deportivo. Ahí maneja todo.
Adam Martino y la decisión la toma más arriba John de Luisa, se acabó. Okay. Oye, José Ramón, tenemos muchos años de saber que con base en tu personalidad y tu destreza y no solamente tu conocimiento deportivo, sino hasta empresarial, le has ganado la partida a Televisa, le has ganado la partida durante muchos mundiales y eres leyenda, como muchos, en el tema de los protagonistas, etcétera. Esta parte de tener una personalidad diferente, de ser enjundioso, echado para adelante, guerrillero, que en muchas otras partes del mundo, incluso, ¿no? Mi padre, siendo de ascendencia libanesa, decía, si no tienes un amigo español, búscatelo, porque... claro, porque... No, y por esta situación en donde tú ves... que el europeo en muchas circunstancias, y también tal vez el latino, y tal vez el gringo, o sea, no me quiero meter en Honduras, esta parte guerrillera es muy importante y se le da una importancia y un valor a la personalidad y a fijar una posición y una postura. ¿Por qué en México se mata a ese tipo de personajes? ¿Por qué en México cuando fijas una postura o eres rebelde? Porque destacan los personajes que destacan, se vuelven líderes, tienen credibilidad, la gente los sigue por lo que dicen, por lo que hacen o por su forma de trabajo. Me parece que la gente los mata por envidia, simplemente. Sí, es muy buena respuesta. Envidia, pues... Pero por eso otros fútboles... Por eso en otros fútboles... Si hay un tipo con confianza en otro fútbol, le aplauden y aquí lo apagan, pues obviamente otro fútbol va a tener otro tipo de luz, ¿no? O sea, ¿tú te imaginabas, José Ramón, que España podía, entendiendo que en clubes es lo máximo, España siempre ha sido lo máximo en clubes, pero tal vez en selecciones le costaba, ¿tú te imaginabas que en selecciones podía llegar a ser lo que fue en estos 4 años tan brillantes, a partir de cortarles las alas? O sea, España... A ver, te voy a hacer una pregunta hasta política. ¿España crece a partir de que Franco tiene un deceso o no tiene nada que ver? No, Franco hace mucho tiempo que murió, afortunadamente. Pero porque había formado una dictadura terrible. España crece futbolísticamente desde la época en que el Madrid empieza a ganar títulos y juegan tipos como Di Stéfano, como Puskas, como Gento, y después va creciendo el Barcelona y va creciendo otros equipos. Y España crece en los mundiales de fútbol, porque España era un fútbol de clubes totalmente. Tú tienes razón, eran los clubes. Pero España crece cuando aparece Luis Aragonés, que es un técnico con una gran capacidad, que hace jugar a España muy bien al fútbol y los lleva a un campeonato europeo. De inmediato aparece Vicente del Bosque y continúa con la leyenda de Aragonés y los lleva a un campeonato mundial y los lleva a un campeonato también europeo. Y ahí España culmina su etapa en una camada extraordinaria, manejada por Iniesta, por Xavi, hoy técnico de Barcelona, por Busquets, por muchos jugadores muy buenos que tuvo el equipo español de la selección que estuvo en Sudáfrica. Qué buena, me contestaste la pregunta, mi querido José Ramón, ya para dejarte, porque sé que seguramente... ¿No estás hoy en el programa de Fútbol Picante? ¿Hoy no estás? No, hoy no estaba. Hoy tengo a mi sirviente, Faitelson. Ahí tienes a tus muchachos. Oye, deja, José... Deja que Juan Pablo le pregunte. ¿Le puedes hacer una pregunta a tu padre? Pero pregúntale algo que pique. Oye, dile, ¿por qué me regañabas cuando sacaba 5 en la... Algo que pique, José Ramón. Algo fuerte. Bah, le voy a hacer una. ¿Cuánto crees... Porque tengo dos americanistas a mis lados. ¿Cuánto crees que la América significó en tu carrera para a lo mejor ser más popular o para que te odiaran más? Pregúntale, esa pregunta va dirigida para don Emilio Escárraga. ¿Qué significó José Ramón Fernández para la América? De hecho, estuviste en la serie, vas a estar en la serie en el Netflix de La América, ¿no? Te entrevistaron ahí para... Sí, es invitado por Emilio. Claro, Emilio... ¿Cómo es tu relación con Azcárraga? No, a ver... Sino por el jefe de jefes. Así. ¡No, por el burro! Emilio, que es un caballero, te estima bien y los he visto que se saludan muy bien. Te hago una pregunta y con eso te dejamos en paz.
José Ramón, sé sincero. Nada de Pumas, sé sincero. Si te llamaran para irte a trabajar a Televisa con un sueldo maravilloso y dejarte libre, ¿aceptarías? No, nunca me han llamado, pero... No, nunca te, no te, no te han llamado. Adecuado. ¿Lo harías? No es el momento de... Si me llaman y me dan un sueldo maravilloso, pero me dejan hacer lo que yo quiera, perfecto, lo haría. Ahí pero está. Va a ser muy difícil. Tendría yo que cortar de tajo a muchos, a muchísimos. ¿Quién sería el primero? ¿Puedes decirle, hombre, o no? Tú. Eso estuvo un poquito fuerte. Señoras, señores, se cortó la llamada, algo pasó. Déjame decirte, oye, José Ramón. Oye, que se comprometa a venir aquí de invitado. Oye, ¿cuándo viene José Ramón al programa? Sí, José Ramón, ojalá que puedas venir aquí y te quiero decir una cosa, independientemente de todas las diferencias y que son poquiteras porque para tu trascendencia lo mío es mínimo, te quiero agradecer siempre que cuando yo llegué a ESPN te acordaste de darme el pésame de cuando mi padre murió, porque sé que lo valorabas y lo querías mucho. Entonces, claro, yo lo conocí. Créeme que... a tu hermano Paco Gabriel y lo estimaba mucho. Nos juntábamos en algunas ocasiones en Acapulco cuando era abierto Mexicano de Tenis. Íbamos a comer a su casa. Él era un admirador del fútbol, del tenis, del deporte. Una gran persona, un personaje. Igual que tu hermano Paco Gabriel, que es una gran persona. Gracias, José. Dice Juan Carlos que tienes algún problema con Faitelson, que se avienta el tiro. Oye, no, Faitelson es... Yo Faitelson decir... es mi amigo, Pablo. Yo también, José Ramón, a ver, les voy a proponer algo. ¿Por qué no nos deja? Que se lo traiga. Faitelson, Faitelson me debe, me lleva 25 centímetros de estatura. ¿Y de pants? 25 kilos de peso. O sea, es un peso completo contra un peso mediano. Yo te voy a decir una cosa. Vamos a hacer tres rounds. No. Vamos a juntar $1,000,000 y se lo vamos a dar a una casa de beneficencia. Pónmelo enfrente, José Ramón. Pónmelo enfrente, José Ramón. Todos los días hace... No. Todos los días hace boxeo. A ver. Todos los días... ¿Ah, sí? Un preparador físico de boxeo. Está bajando de peso. José Ramón, no sepa. Te clava el piso. No, estoy bromeando, pero... José Ramón, no les hagas caso. Yo, fíjate que no lo conocía, lo entrevisté hace poco y la neta me llevé una grata sorpresa. De José Ramón, de Faitelson. Es un gran tipo, la verdad. Domó al burro. Y sabe mucho de fútbol. Es buena bestia. Bueno, ¿qué día vienes, José Ramón? Ya, en serio. Cuídate mucho, burro, ¿eh? No, me contestaste. ¿Qué día vienes? ¿Un miércoles? ¿Puedes venir algún día? ¿Te preparo un vinito? El día que salgas del establo, me invitas. José Ramón, ¿por qué no vas y...? No. José Ramón. Adiós. José Ramón, te quiero, papá. Un abrazo. Gracias. Dale, adiós. Qué tipazo es tu padre. Tú eres una mierda, tu papá no. Tú sí eres una mierda. Salgan del establo, tu papá es una maravilla. Cool. ¿Qué tal la entrevista que conseguí? Pero pronto es Chepa, güey. Oye. Como el pa. Oye, Chepa. Es verífico. Te estás metiendo, cabrón. Es verífico. Pero se pone el papá, Chepa como el pa. Te pone el papá y no dices tus pendejadas. ¿O qué? Me toca doble. Oye, qué maravilla. Par de putos los tres. Qué maravilla. Ese tuyo, par de mi vida, es. Así les digo a ti, al Esteban. Oye. No. Es el gober, el señor gobernador. El gober. Al señor gobernador. Yo le mando un abrazo. Ese tuyo, par de mi vida, es. Vayan y chiquen. ¿Cuál es tu rodillera? Lo que no sabes es que Faitelson es boxeador, güey. Ya es así, se van a romper la mano. Pues te mete un bofetado, cabrón. Tiene manos de tamal, cabrón. Y te agarra y ¡pum! Pero tú eres que me va a dar. Es buena persona. No, tú eres que me va a dar. Que te alcance. ¿Quieres que hablemos con él también? Mándale, Faitelson. No. A ver, güey, arma una... A ver, ponemos un pinche ring aquí. Vamos a poner en la línea al Cuau. A Faitelson y a quién te le gusta más. Ya, con esos dos, güey, pues... Ahí te va, papá, háblale. Ahí te va, para que veas. Una vez me retó Adela. Oye, ¿qué tal tu papá? Y me la José jugaba con zapatos de primera.
Sí, a mí me tocaban leer los aplausos. Ándale. Papá, no la corre. Lo que sí que este programa sí va a tener rating. Ahorita que te conteste, pues si contesta. ¿Quién? Dile, mi fighter es amor y paz, güey. Amor y paz. Yo solo le tengo miedo a tener miedo, no mames. Pero vivimos en una época de violencia del mundo. Hay como hacer. A ver, ponga la putiza que le puse al burro, güey. Porque ya me tiene. No, pero tú no tienes rencor con David, ¿o sí? No, la neta no, güey. No. O sea, tus Twitter son de. No, a ver, te voy a decir una cosa. ¿Qué te dijo un día de mí? Dile. Yo me doy muy fuerte con él y que te decía, el burro maneja bien las. ¿Cómo habla él? ¿Cómo habla? Ah, David. Sí, que maneja bien las redes. Ah, no, pero sí se enojó un día que le echaste a la caballeriza de Televisa, cabrón. Ah, cuando le dije, me lo que reclamó. Mira, tu amigo me dijo. Cuando dijo. Me dijo Lord Deudor. Lord Deudor. Pues me dijo, güey, se pone a postura hasta su casa. No se puede enganchar. O sea, después de lo que David dice, no se puede enganchar. Mira, tu amigo, güey. El canero de su pinche madre. El canero lo quería matar. Oye. No, pues esa sí. Oye, yo te voy a decir una cosa. En serio. David. Fuera, o sea, en el tete a tete, a mí David me cae bien. Buena gente, a mí David sí. Me cae muy bien. Te lo digo en serio. Es un personaje. Me llevé una gran sorpresa. Te lo digo en serio. Es como Álvaro Morales, que es un personaje. No, afuera. Yo entiendo una cosa. Nada más no se vale que cuando no estás presente te metan a ti, güey. Sí, la neta, güey. Sí. No, o sea, nada más eso, ¿no, güey? O sea, sí, güey, se equivocó. No. O sea, está bien, güey. O sea, no pasa nada. Te ofreció disculpa. Eso tienes toda razón. Cuando estés ahí, y si me lo dices tú, güey, aquí, pues yo me quedo callado. Pero. Ah, no, no. Porque yo qué tengo que ver. No, yo contigo. Después de ver la madriza que le dice a ese güey, no. No te digo ni tío. No mames, no lo digo por eso. Ay, no me mames, lo digo. Puse en su lugar. Te sometió. No mames, güey. Yo nada más allá. No, oye, ay, pero está ahogando este güey. Es una mierda. Es una mierda, ¿eh? Es una mierda. Yo como buen periodista quise captar el momento hasta que así. En lugar de agarrarme a patadas y suelta al perro. Si me están matando, güey, te lo revientas de una patada en la nuca. Imagínate, me muero. Una patada en la nuca lo revienta, güey. No, güey. Enseña lo que grabaste aquí con tu cama, con tu teléfono. Enseña lo que grabaste, güey. Aquí a la cámara. A ver, acerca la cámara. Hazme zoom. Pues es el para que vean la putiza, o sea, que me puso este cabrón. Acércala, papá. Hasta... Es que el burro me va a entrevistar. No, no, esta no es. Es esta. Mira. Y ahí te tenía. Esa es la última. Es la última. Ahí fue. Y te remató con un guajolotazo, güey. Pero ese fue de al final. Tienes un ate. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Chequen esto. Ahí va el piso. Ahí va el piso. Tierra. No, pero yo ya te tenía. Ahí va el piso. Los huevos. Nunca me tuviste. Mira, pero qué buena toma saqué, güey. Ahí está. Pero ve, nunca entregué el equipo, mira. No, le daba sus chingadazos, vean. Chequen. Mira, le quiso morder ahí el. ¡Ay, le mordiste el! No, güey. No, por eso me soltó el puto. Le mordiste el libro. No te solté, güey. Mira. No sé, yo le supo. ¿Qué hace? ¿Qué hace que le así? Y acá. Con tu hermano. ¿Cómo contestó? Ah, no tengo, papá. ¿Qué pasó? Está. Uy, ya se murió. ¿Qué pasó? Está. Ah, qué huevos de cabrón. Quiero contestar. Está viendo perder al AME. ¿Cómo van? No sé. Acaba de empezar. Oye, a ver, dime una cosa, mi querido Juan Pablo. ¿En serio? Oye, güey. A ver, dime una cosa. Es que no la dinastía Fernández, güey, se sientan con palomitas, con chupe, con un vino blanco. Y a ver perder a la América. No, neta. No, nos vale madre, la neta. No creo que les valga madre. Te valió madre. Mi jefe no toma, nunca lo vi. Pinche madre. ¿Qué sentiste después del 6? De un 3. No, pues estamos hablando de. Y dice que es la mejor contratación del siglo, güey. No está cabrón. Después de Ronaldinho, sí, cabrón. Lo que pasa es que usted, los americanistas... Llegó el Piojo López y metió tres en su... En su... No, pero los americanistas son unos envidiosos ardidos. La pregunta... Se ardieron porque vino Daniel. No, a ver, espérame. Yo te lo digo. Burro, es un extraordinario jugador. Y lo que ha ganado... Pero es la segunda mejor contratación en la historia del fútbol mexicano. Después de Ronaldinho. Pero le ha funcionado a... Espérate, lleva cuatro partidos, güey. Y le regalaron un pinche gol, un pero ha sido participativo. Y el primer gol de la América es culpa de él, cabrón. No, espérame, no podemos reclamar que venga Dani Alves. Eso lo tenemos que festejar. Sí. Te estoy diciendo, a ver, ¿no escuchaste? Es lo que ha ganado a Dani Alves. No, es de, así, de, cabrón, de es, pero es bueno para el fútbol mexicano, güey. De entrada sí, va a ser un imán de taquilla para los demás. Pero ya no existe, cabrón. Va a ir al Mundial de Brasil con Brasil. Va que, bueno, puta. Bueno, pero es un figurón. No, es un crack. También va a ir Oye, güey, es que te voy a decir una cosa. Pero eso es bueno para el fútbol mexicano. Hacemos lo mismo que. O sea, a ver, el fútbol mexicano. Hay ciertos mercados, güey. El fútbol mexicano, ese tipo de jugadores, sí llegan después de los 36 años. Sí, güey. El Bambam. Es la realidad, güey. Sí, llegó de 34 y mete tres goles en su debut. Por eso. Zamorano fue campeón.
Por eso, pero también América, vino Bebeto y vino Schuster. Butragueño. No sé, a ver, bueno, okay, vamos a, ya no hablemos mal de él. ¿Se te hace bien, se te hace bueno que el entrenador, ¿cómo se llama? Lilini. Andrés Lilini. Que lo tenga los 90 minutos en la cancha, cabrón. Pues quién sabe, sí está raro ganarlo, a lo mejor por contrato. Tiene, perdón, pero no es que... Oye, no, a lo mejor al 60 ya lo saca. A ver, te voy a decir una cosa, güey. Con todo respeto, güey. No, pues, ¿cómo le puedes decir con todo respeto después de cómo lo trajiste? Después de la puntilla que me dice. Con todo respeto, no mames. Bueno, sí. Burrito, yo te amo, güey. ¿Qué me vas a preguntar? Yo te amo, güey. Yo también, papá. Beso. ¿Tiene pito? No, ya digo, no, ya se... ¿Otra vez? Ya, pero ya, se lo mordiste hace rato. Me vas a lastimar. ¿Quieres? No, a ver, güey. Un cabrón como Dani Alves, güey, que ha ganado lo que ganó. Aparte me cae bien, el güey es buena onda. 43 títulos, güey. Que ha ganado lo que ganó. Lo vamos a cuestionar. No. Que puede jugar 90 minutos. No, eso no. Espérame, estoy wey. Hablando de eso. O sea, eso no lo cuestionamos nosotros. El un tipo así de profesional. Es el que debe de, no, sí, pero, de que puede. Pero a lo mejor sí está capacitado. A ver, yo... No tiene un gramo de grasa. Espérame, ¿por qué no? A ver, burro, espérame, güey. Pumas como tal... Es un equipo, para mí, que no funciona. No, o sea, no tiene que ver con Dani Alves. Ah, no, eso oye, me queda clarísimo. A mí lo que... O sea, Pumas jugaba mejor Alves sin estos refuerzos. Llegamos a la final y a la semifinal con Atlas, por eso, o sea, sí, con Cachampions. Y ahorita sin estos refuerzos jugábamos mejor. Por ejemplo, es lo que me extraña de Pumas. En el Pumas jugaba Mozo muy bien. Se fue a Chivas. Sí. Ahorita se me hace una verdad basura en el de Chivas. Es un tema cuando viene el directivo y te dice, te voy a pagar... $1,000,000 por Dani Alves al año. Y haces un equipo que recule y que juegue a contragolpe. No, güey, nada mames. Traje a Del Prete. A Salvio. Traje a Salvio. Un cabrón que traje a Dinero, traje a este güey. No, y te defiendes. Güey, si el otro día Salvio, el otro día americano. Claro, Salvio, pésima contratación, ¿eh? No es malo. Es bueno, pero tampoco, no, tampoco pero, es lo que costó. A ver, burro, wey, entiéndeme una cosa. Yo pongo dos líneas de cuatro, o incluso, sí, dos líneas de cuatro, a Dani Alves a lo mejor lo pongo detrás, de a Salvio lo pongo como volante, a Dani Alves me gusta detrás delantero, de Dinero. ¿Cómo se Dinero, o sea, lo que te digo es... Pero y trae la pólvora mojada. Y lo pongo a él a solamente jugar entre líneas. A volantear. A meter pelotas entre líneas, claro, a pegarle de media distancia... Y a meter balones al área. Sí, sí. Nada más. Y al 60 no, para afuera. No recorras, güey. Si de lateral lo ponen de interior con una línea de 4-3-3. No, güey. O sea, porque muchas veces los directivos pasa eso. No, güey. Ya te traje sí, 15, mételo, 15 sí, mangos. Tienen que jugar. ¿Eh? Sí, güey. Pero igual con esos 15 mangos no le puedo jugar ofensivo, güey. No sí, mames. Como tú dijiste que jugaba mejor Pumas antes. No sí, estoy diciendo que tenga que ver Daniel Bojo. Sí, el funcionamiento ojo, era mejor. Ojo, en la venta de camisetas, todo. Seguramente ya está recuperado. Sí, taquilla. La pinche, lo que costó. ¿Cuánto costó? O sea, no costó nada, pero va a ganar... $120,000 por ganar, partido. Sí, o al mes, $300,000 al va mes. Va a ganar porque también... Otra, es el mejor otra, pagado de la historia otra de Pumas. Contratación que se me hace muy dura, que no ha demostrado, la del Cabecita, que son $3,000,000 anuales. Puta, está cabrón. Pero es que el tema es por qué... El Cabecita adentro siempre está, güey. Tiene que estar. Sí, pero, sí, sí. Pero por qué... ¿Qué tal? Pero... A papá quiere de alburia. Tú de alburia eres una cagada. Oye, como tu no programa puede, de perdiendo. Acá no se puede fumar como con Sabludovsky en otras épocas, güey. Como el joven. ¿Silupita? ¿Silupita? El joven Mirriata. No, güey. ¿Qué dijiste, güey? Murrieta va a venir la semana que entra. Ay, perdón, Beto. Se lo vamos a repetir, cabrón. No, a ver. No, Beto es una dama, ¿no? A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A ver, vamos no, yo, a ver, lo que le preguntaba es, escúchame una cosa. Lo que le preguntaba es. La dinastía Fernández, güey. Se juntan en la sala. Si América juega una final. Ya te digo, es que no se... viven juntos. ¿No viste cómo lo saludó y como que le da hueva? O sea, te valió verga mi pregunta. No, pues es que no. Te valió verga mi pregunta. Es que, ¿dónde se la quiero preguntar, cabrón. No conoces ni la casa de se papá. Se la quiero cabrón. Preguntar. No, con no, el no. Se la quiero preguntar. Quítale su madre otra vez. No, se la quiero preguntar. Dale, güey. No, ya. No se salgan de cuadro, nada, se la quiero preguntar, cabrón. Aquí está la cámara, véngase para acá. No me pegues, no me pegues. Ta madre, se la quiero preguntar, güey. ¿Cuál es el pedo? No me pegues. A ver, vas. Tienen chichis, güey.
Hola. A ver, ¿qué? ¿Tú no te imaginas a los Fernández? Estaría chingón. Antes sí, antes en, sí. No, en contra del América, güey. Con sus pinches. ¿No te los imaginas? No, espérate, José Ramón, sí. Con los dentes empallados. Y viene José Ramón. En un gol de batata. ¡Que se muera, hijo de puta! ¡Que se muera! No, antes sí, cuando vivíamos juntos, sí. Puta, ganó el América, la madre. Y mañana Deporte B, ¿no? Ni te le acerques. No, 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 a ver. Madre, chico. Ya se cerraba en el despacho y. Ya vamos a comer, ni madres. Puta madre, ganó el América, nada más. Pero tu papá. Nárrame una comida en tu casa cuando eras chavo. Ver, sí, ¿cómo sí, es sí. Tu papá? Con un título de América. Cómete, no, sí, sí, por favor. Con un título. Pablo, por favor, Pablo, cómete la sopa de codito. Cómete la sopa, cabrón. ¿Cómo que 5 en matemáticas? No mames, Zapán. Puta madre, fue campeón en la América, chingada madre. Cómete la no hay papá. Postre, para nadie. ¡Cállate! Así es, así es, así es, así es tu papá. Oye, pero te callas. Párate en la mesa. Un campeón de la América. ¡Puta madre, no me lo recuerdes! ¡Chingado, hombre! Oye, pero tu papá en el fondo... Se volvió a preguntarle eso, cara. Porque él nos cortó y luego... Oye, cuando papá... ganó el Puebla, feliz. ¿Tu papá no es americanista sí, de closet? Sí. Sea honesto. No, no, ¿cómo crees? No, ¿es no, Fighters? ¿Fighters? Sí. Sí, ese sí. Güey. No, no, José Ramón. No, mi jefe nació en Puebla y ya después. Ay, no, Puebla, no, José Ramón. Después no hizo la rivalidad Pumas América, gran parte de, por él, digo. Porque agarró a Pumas, que era de la universidad, que era pobre, y a la América, toda la parafernalia de Televisa, el rico. Entonces vamos el, a encontrar. En el fútbol mexicano hay mucha sazón que hoy se prepara y que el primer chef. Fue José Ramón Fernández. Sí. Eso se tiene que decir. No, ya sí, luego sí, tiene copias. Se guste sí, o no te guste. Sí, es un parteaguas. Se sí, guste o no te guste. Yo como americanista y yo, puta, me cagaba que... No, le ayudaba a mí también me digo, caga, puta, me caga. Como chingas, que media, pero hay que reconocerle. Pero la realidad es que el primer chef de esta sopa que se ha hecho el fútbol mexicano, buena, mala, regular... Es José Ramón. ¿Cuál es el Twitter de tu padre para que la gente que nos está viendo... Es arroba José-Bajo y ESPN. ¿Otra vez? ¡Miente la madre! No, para que le digan a José Ramón que presione que venga al programa. Claro, arroba José-Bajo y ESPN. Y ahí está, arroba guión bajo... No, incluso el legado que dejó y los alumnos que dejó pues son cabezas en otros medios. Ahí está sí. Orbañanos y Marín en Fox. Ahí está, bueno, sí, Fighters on ESPN. Sí, ahí está Martinoli, sí, no Rosique ¿eh? García en Azteca. Sí, pero incluso no Francisco iguales. Javier González en Televisa. No, pero sus alumnos total. Siempre tuvieron éxito y fueron jefes en sí, otro. Oye, ¿sigues sí, estás en el gran legado? ¿Sigues con García Toraño del programa? Claro, estamos de lunes a viernes de 2 a 3. Se llama Dos Tiempos al Aire en 105.3 FM. Por la esa nueva niña radio que le va a Tigres. Virginia Ramírez y con Alex Reyes. Y no estaba el estamos borrego, en YouTube también en Conecta MX. No, el borrego. Pinche borrego tiene más funciones que un iPhone 14. No iba nunca, güey. De puras funciones esas de que cuenta chistes, güey. Oye. Pero él sí es cagado, es que, no como tú. Pero es que el burro odia al borrego, güey. ¿Ah, neta? ¿Se pelearon ya? Sí. No mames. Sí. Dile que es una mierda su programa, el que está. Sí, le dije, oye, tu programa está perdiendo el juicio, es malísimo. Pero ¿por qué odias sí, al borrego, claro, también las papas. ¿Por qué odias al borrego? El borrego, las papitas son populares. Que el borrego sabe perfectamente bien lo que yo digo. Aquí le vamos a hablar, ¿qué dijiste ahorita? No tienes nada, debe estar al lado de tu novia. Mató, Tito, te está chateando. No, no, a ver, un productor debe estar. A ver, aquí le hablamos. ¿Vale? No sé, le hablamos al de la FIFA. ¿Vale? Así, para, ¿cómo se llama? Infantino. ¿A chingar de la FIFA? Pa, ¿qué, güey? ¿A qué quieres hablar? ¿Chundia o a qué quieres hablar? No, pa. Bueno, a ver quién va a ser. Cuéntate, a ver, tú crees que México. Cuéntate una anécdota. ¿Tú crees? No, espérame, si no es el calabozo, espérame. ¿Tú crees que México pase la siguiente ronda, Juan Pablo? No. No. ¿Por qué? Pues por estadística, cabrón. No, o sea, no, por estadística ya nos toca o quedarnos en primera ronda o llegar al quinto partido. Nada más no, por estadística. No hay manera. Pero como está jugando en la selección, tú me darás no la razón. No se ve ni por dónde. O sea, no hay manera. Si le ganas a Polonia, pues ahí sí puede pasar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que a Polonia se le va a ganar. Ojalá, la verdad. La dinastía Fernández y todo lo que han trascendido pasa que en algún momento México es campeón olímpico. Y de todos modos, de veritas. No, yo no. No, sí, sí, sí. No, sí, oye, güey, sí. Juan, no, sí. ¿Y qué pasa que la dinastía de Anda es muy patriotera, güey? Pero, Gabriel de Anda. Pero, oye, es una valiente. La dinastía de Gabriel de Anda. Desde es un pinche nacionalismo malentendido. No. Que confunde patria con fútbol. Desde cállate. Desde Gómez Junco a ESPN, Fox, Televisos, Aztecos. No, pero hoy. Se van a cagar. No, pero hoy. Que fuera el campeón del mundo México. No, mames. A ver. No, pero no, yo... No, mam, no, neta, no. Pero, ¿dónde está escrito que no, cabrón? Ah, no, bueno. ¿Quién dijo? A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo hay muchas cosas que estoy en contra. ¿Tú algún día pensabas que le iban a sacar el audio 25 a Alito del PRI?
Se lo sacaron ayer. ¿Qué tiene que ver? Ya porque entrevistaste a Herrera, te sientes muy chingón, güey. Si no, okay. No tienes ni idea de política. No te metas con mi amigo el fútbol. No te metas como amigo el Brad. No te metas con tu brother ese Brad, güey. Vas el próximo presidente, espérate, no chingues. ¿No viste lo que le dije? Son nuestros brothers, Brad. Carnal Marcelo. Carnal Marcelo, salud. ¿No viste lo que le dije? Señor Brad, en caso que usted sea el presidente, ¿quiénes seríamos los secretarios? ¿Y qué te dijo, güey? Se cago de la risa. Sería yo el de comunicaciones y transporte. Y quiero, en este medio, quiero decirle a doña Claudia, en serio, no jodas. A mí la doña Claudia Sheinbaum, que la quiero entrevistar, porque aquí... Oye, esa, hay unas patrullas esperándonos. No, espérame, esto lo digo con todo respeto. ¡Órale, José Ramón! No, lo digo con todo. ¡Está la Guardia Nacional! ¡Doña, cállese, cabrón! Lo digo con todo respeto. Lo digo con todo respeto, doña Claudia, el día que quiera, por favor, déjeme, ya le mandé un directo ahí en Instagram. Para que vaya a entrevistarla y usted también, don Adán, el secretario de Gobernación. Oye, cabrón. Porque yo te ¡Oye, cabrón! ¡Rodilleras! O sea... ¿Qué pasa? Oye, ya deja de chupársela, güey. La última parte no se entendió. No se la cromes, güey. Yo soy apartidista, este güey a veces no se le tiene nada. Habla entre Sammy y Miguel Luis, güey. Ahí están medio... Y tú entre pedo y... ¿Quiere que les cuente la pendejada que hizo este güey? No, yo entrevisté a Brad, güey. No se te entiende qué pendejo. ¿Qué dijo? Este cabrón. Oye, lo llevo a los todos. ¿Quieres que te digan las manos? No, te voy a decir una cosa. Aquí, o sea, ¿sabe lo que me caga de este pinche país? Todos somos pedos, güey. Este aguanten vara, no estén mamando. Ah, qué es bueno este que pedo, lo dices. Todos qué somos pedos, güey. Yo no. Me dice el pinche burro pedote. Y los que me dicen, güey, ya se meten hasta el dedo en el culo, güey. Tú no, güey. Claro, nadie chupa. Nadie chupa. Este programa no es televisión abierta. Oye, correcto. Me entrevistaron en Playboy y les decía, me entrevistaron en Playboy y les decía, oh, resulta que todos cogen con la luz apagada. ¿Qué tal las pendejadas que dicen? El burro que sí está. Y si se me baja el pelo es porque me madró este cabrón. Pero así es. No, eso es lo que dice, este es pedo. Pero ojo. ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Qué pito? ¿Quién en México no es pedo, güey? ¿Quién? Dime uno. Bueno, hasta el presidente de la República en su momento, ¿te acuerdas? Este. ¿Quién no es pedo en México? El señor Felipe Calderón. ¿Le entraba el chupe? Pues es que yo nunca lo vi mal. Nos gusta yo tampoco lo vi nunca mal. A todos nos gusta el chupe, que no digan mamadas, güey. ¿Qué tiene de malo? Dice, yo sí lo vi. Te vi en un antro ayer, estabas bien pedo. Pues tú, güey, yo no te vi en el antro pues tomando en el antro, chocomil. No venden, sí, yo no me te vi tomando agua de chile, hijo de puta. Wey, ¿A ti te gusta chupar? Es nuestra idiosincrasia. Yo te he visto hasta el pito, cabrón. Claro que no. Perdón. Juan Pablo Fernández. Lo llevé a los Juan toros. Pablo Fernández, ven acá. No, sí. Juan Pablo Fernández, escúchame una cosa. No, sí. Te fuiste un día de pedo. No, ya no, escúchame. Ay, no, mira, Te fuiste un día de pedo. Escúchame a sus invitados. Cállese, cabrón. Escúchame. Te fuiste un día de pedo. Mi guacho pirata. Te fuiste un día de pedo en la Fórmula 1. Se puso como chile. Y no regresaste. Como chile de perro se puso. Te fuiste un día de pedo en la Fórmula 1. Ah, pero es que era la Fórmula 1. Y no regresaste. No llegaste temprano a ESPN, ¿sí o no? No. Nunca. Te fuiste un día de pedo. Que nadie se enteró porque nadie veía ese programa. Te di permiso para faltar. En Brasil. No. En Brasil. No. En Brasil. Apriétame la cara, en Brasil llegaste pedo. No. En Brasil llegaste pedo. Nunca. Ah. Crudo. Oye, ¿qué tal es Poncho Vera? Este güey ya me dio miedo, güey. Defiéndeme. No, güey. Sí. Juan Pablo Fernández. No, crudo. Dije que llegaste pedísimo. Sí, Juan Pablo Fernández. Dije que llegaste pedo ya. Dije que llegaste pedo. Me vas a. Soy futbolista, güey. Juan Pablo Fernández. Sí. ¿Sí o no, güey? Sí, en Brasil. Sí. Sí. Crudo. Llegaste pedo. Ahí está, ya dijo. No, crudo, güey. No es lo mismo. Juan Pablo Fernández. Crudo. Puta, qué cabrón se decir las cosas, cabrón. Así te trata este García Toray en su broma. Ay, hijo de la chica. ¿Qué te acabaría que García Toray? ¿Qué prefiere? ¿Que México llegue a la final o regresar a ESPN? ¿Qué dijo? No, mi querido Torayo, perdón, fue una de mal gusto la broma. ¿Sabes que yo fue te pregunta, quiero? ¿No? ¿Cómo esas madres llegó, están ahí? Llegó bien padrón. Cuidado, hay una. Pues ya para acabar, ¿no, papá? Porque así estás como estás sudando, ¿no? No, güey. Oye, ¿tienes miedo? ¿Qué haces que te agarra tu papá así? ¡Ah! ¡Mijo, vamos, cuesta la chapu! ¡Ah! ¿Por qué fuiste ese pinche programa? Oye, no, a ver, yo quiero preguntarle una cosa a Juan Pablo. ¿En qué momento decides? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Ah, lo quiero mucho este cabrón. Lo quiero mucho. Oye, ¿en qué momento decides? Entendiendo que, bueno, la televisión, tu papá. Pero decir, tengo que ser. No solamente un analista, sino meterme en el tema cómico, güey. Ah. Que aparte te cae muy bien. O sea,
¿Cómo? O sea, esa parte de burlarte hasta de tu papá, güey. Y agregando la sí, pregunta. Invité, no, y agregando la pregunta de Juan Carlos. No burlarte, pero no, lo digo con respeto. Y agregando la pregunta de Juan Carlos, dime, fue difícil porque tener un personaje tan grande como tu padre. Sí, no, claro. Es difícil. O sea, te abre muchas puertas, te cierra otras. Te abre más de las que te cierra. Este cabrón lo invitaba a las posadas de Televisa y lo veías con Emilio Escar. No, fíjate, no, me valió pinto, güey. Claro, güey, no. Y Juan Pablo, no me yo a Juan Pablo lo conozco, güey. Iba a Thaís. Pero sí, que le cae bien a todo el mundo. Con Rafa Puente Jr. Sí. A mi vieja le cae de huevo, a todo el mundo le cae bien. No, es a lo que voy. O sea, ¿cómo dices, me salgo del plano deportivo y hago un tema de comedia, pero además, pues, utilizo a José Ramón, güey? Que José Ramón ¿se enoja tu papá cuando lo invita? Es que, no, pero ya, José no, ya Ramón no. Se caga de risa al contigo. Principio, es que en Mundiales y en Juegos Olímpicos me les pegué a Bustamante y a Víctor Trujillo. Y pues los veía y me encantó lo que hacían, sus sketches, la construcción del personaje, las rutinas. Y me enamoré de eso, ya sabes, de disfrazarte, hacer reír a la gente. Entonces por ahí le di. ¿Quién es el que mejor imitas? Pues no soy experto en fútbol, no soy analista, ¿no? ¿Pero quién es el que mejor imitas? Pues no. No, pero lo hace muy bien, güey. No sé, y tengo como 30 personajes a Guardiola, la Volpe. Hicimos un programilla por ahí, un pilotín. Ah, de ahí, ¿no? Pero a tu papá le dijiste. Con el chef Ornica, que en paz descanse. Oye, a tu papá le dijiste, te voy a imitar. Sí. O llegaste de sorpresa. No, no, sí, porque hasta se prestó para su molde, el molde de sí, su cara. Sí, bueno, sí, no, bueno, fui a los Juegos Olímpicos con TV Azteca, luego al Mundial de Alemania, y eran sketches muy difíciles, porque estaba Valdano, Menotti, sí, no era ¿no? Fácil, o sea, gente ¿no? que sí sabe de fútbol, no como tú. Sí, sí. Puta, eso sí está cabrón. Eso sí es para chorrarle la piel. Es que, güey, me doblaste muy gacho, cabrón. No, pero te tenía que vengar. Eso sí, no calienta, no calienta o no. Es que pinche manita de puerco. Entonces sí era difícil entrar ahí. Una vez están muy serios, güey. Gómez Junco que no se ríe, se muerde los cachetes para no reírse el cabrón. Sí, sí. Pues, con el compañito cuando estaba en Televisa, güey, yo quería matar sí, al compañito. Sí, no se ríe, güey. No mames. Entonces sí era. Pero pues, ahí vas aprendiendo y vas haciendo. Y luego en ESPN estuve 10 años. Pero a tu papá le dijiste, ¿te voy a imitar? Sí, sí sabía, pero ya el sketch sorpresa dice, ay, cabrón. ¿Y tu carnal se ríe o le da hueva o qué? No, sí, se ríe. Incluso me ayudaba, haz este personaje, ¿no? Hice un personaje del Pulpo Paul después de Sudáfrica. ¿Cómo hacía el Pulpo Paul? ¿Qué hacía? Es que era de... Era una buena. ¡No, era! Le atinó todo, güey. No, le atinó a España. Y fue campeón España. Pero sí falló en alguna. No, le atinó a campeón España. Le atinó todo, güey. Sí, güey. Pinche Pulpo Paul. Le ponían ahí comida y se iba por España. Todo España. Por eso fue tan... No, imagínate, sonoro. Oye, imagínate, José Ramón, España, el Pulpo Paul. Sí, ¡traiga el presidente! ¡Traiga el presidente! Nunca se lo coman, ¿no? Cuando ganó España el mundial, tu papá se empedó tu jefe cuando ganó a España. No, ni eso. Yo nunca lo he visto. No, toma, nunca lo he visto. Pero sí. que ganara España está cabrón. Sí, me dijo Martinoli y Luis García que se lo encontraron. Iniesta, ¿no? Se lo encontraron saliendo del estadio la final de la Copa del Mundo. Y estaba, se les abrazaba, campeón de España, cabrones, ¿eh? Y les daba unas pinches cachetadas. Sí, pero ya. Y Rafa igual, Puente igual, entonces sus papás son españoles, ¿no? Entonces, bueno. Ahí y del río ese no es español, no mames, del río nació en Miscuac, no chingues. Mandamos saludos a Rafita Puente del Río. Sí, pero José Ramón sí es un personaje aparte. ¿Sabes a quién deberíamos invitar aquí? Que viniera Rafa Puente, padre, José Ramón, Faitelson. Y que se armara. Y Gómez Junco. No cabe una mesa aquí chingona, güey. No. Ese productor no cabe. Pero no, chingamos la escenografía. ¿Con qué cámaras, güey? Te voy a decir una cosa. Aunque se enojen, José Ramón come en una mesa aparte. No, por eso. Pero hay que... No, pero hay que... No, 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 no. A ver, yo a Rafa lo quiero mucho. Chingón. Pero a ver, espérame, güey. ¿Estoy diciendo mentiras? No, pero yo no sé si José Ramón sea mejor come que quién. Parte, yo sé que a ti te gusta quedar bien con todos y con Ebrard, no, y el presidente y todo. Pero todos son muy buenos. ¿Qué pedo, güey? No. Espérate. Bueno, sí, ¿qué dale, pedo, dale, cabrón? Madre, ya, ¿qué tienes? ¿Por qué tienes podrido, ya acábalo. Oye, acábalo. ¿Qué tengo aquí? No, espérate. Oye, los que me tienen podrido. Como el borrego que se encueró en el con su pinche almohadazo, güey. Almohadazo, pinche putiza que me diste allá afuera. ¿Quiere pito? Oye, mi pendejo, te estás poniendo. Si yo soy el que hace eso, cabrón. ¡Ey! ¡Sereno! A ver, dile. Te voy a explicar cómo es finamente que se lo dice así, los Santos se paró. ¿Qué tal, güey? ¿Estás pendejo, güey? ¿Qué papá trae, güey? ¿Cómo? No lo entendía ni más. Ese sí no lo entiendes. ¿A Cecilio de los Santos? ¿Ah? No, ese sí no lo entiendes. Es que sí, hay una mecánica. Taurina. Le dije, ¿te gustan los toros? Me dice, se me queda bien así.
te pasa, cabrón? Siéntate, estás pendejo, ¿qué? Estás pendejo. Digo, no, si te voy a explicar, tú usas solo. Es que el padre. Es como la chicuelina, la chicuelina y todo ese rollo. La Verónica. ¿Cómo se llama? Verónica, ¿no es? Ah, capote o muleta. ¿Qué no, traes ahí? Muleta. La muleta. Y entonces ves que es el natural se pega, se pega. Entonces, se me acerca, entonces. ¿Quiere pito? Pero es despacito. ¿Y qué hizo Cecilio? ¿Quiere pito? ¿Por qué Cecilio, sí? No, ¿qué sabe? ¿Qué sabe? Ni qué mamá. La cabezota se le dice. Oye, pendejo, güey. Casi me mata, güey. Perdón, ni me duro, pero si me estáis haciendo así. Oye, como. ¿No te sabes la anécdota de Sage y Alvarito Morales en maquillaje? Que como que discutieron y la llevaron. ¡Saludos a Sage! La discusión la llevaron a maquillaje después del programa o antes. ¿Dónde tú vas a ver? No, y no sé qué, le dice Sage, no me levantes la voz, Alvarillo. No, yo así hablo, cabrón. Y ya como que el Sage ya le dijo, no, que no me levantes la voz. Y ya se andaban ahí, de mano porque te lo juro, güey, ya se andaban ahí como que agarraron. Y estaban no, los dos hermanos. No, ahí dije, qué huevos de Alvarillo. Con tres torres. Sagueño, a ver qué día viene no, este mal abrazo. Mi con Junior, Sage. Con el hermano de Sage, güey. Sí, ¿y el sí. primo? No, pero son tipazos. Sí, los tres son tipazos. Saludos a Sagueño. Sagueño viene, Sagueño va. Preguntas ya para terminar. Sagueño va, Sagueño viene. A ver, con su macana. No te entretiene. Te agarra todo. Saquiño va, Saquiño viene y con su macana él te entretiene. A mí ya llegó y dice que no me vino hasta que mi cabrón le dije a Adela. Ay, Adela, oye, qué pedo. Que me lo dijo Adela. Que me la preste para un domingo. Ay, cabrón, ¿quieres la de Saque para un domingo? Para sacarla a pasear, güey, no mames, no mames. ¿Para qué la quieres? Güey, no mames, cabrón. ¿Quién es el mejor amigo de tu padre y quién su peor enemigo? Ay, cabrón. ¿Mejor amigo? Y hablas como tú. ¡Ay, cómo! Oh, no, no, no. El mejor amigo es su peor enemigo. ¿Qué tú sabes? Yo creo que su mejor amigo es... Por lo que has escuchado. ¿Actualmente? ¿Paiterson? Es que dije, mi jefe nunca fue muy amigo. Pero ¿no? Sí, ¿a quién le habla por teléfono? Vete a comer, burro. Yo vete creo a comer, que burro. Su mejor amigo es Odín Ciani. Okay. Creo. ¿Odín? Pero el más fiel, el más leal fue Faitelson, sin duda. Su peor enemigo. A lo mejor no queda, simplemente que diga, güey, qué hueva me hace, güey. No tiene nada malo. Ay, no sé, A ver, va a estar. No tiene muchos enemigos, pero pues puede ser alguien de Televisa, seguro. ¿Por qué será ya de, no saludos a los televisos, ni los dos saludos, no los veas? Tu papá es fan de Emilio y de todos, nomás. Ah, no, sí, de ellos sí. Lo dijo ahorita. No, y Emilio lo reconoce mucho. A ver, son grandes amigos, los dos son grandes amigos. Oye, ¿sabes separar? Buen amigo de la ¿sabes separar entre América y Televisa? ¿Yo? Sí. No. ¿Qué es lo mismo? ¿Para ti es lo mismo? Bueno, ahorita ya no es lo mismo, porque es la lana de sí, Emilio. Pero si le han tirado putazos en los güeyes desde... Siempre fue lo mismo, ahorita ya no. Villa, entonces le han tirado mierda a la América. ¿Y los hacen pedir disculpas? ¿No fuiste? No, es cierto. ¿No? Sí, ¿No les hicieron ofrecer disculpas en sus redes? Deja lo que conteste él, güey. No, bueno, pero les hicieron ofrecer disculpas en Twitter al perro y a Villa por un comentario de Baños. Hace poco. No fue seis Baños, güey. Fue por lo de pecho. No estoy diciendo pecho frío a este... Por eso, pero les ofrecieron... ¿Cómo se llama? Les obligaron a ofrecer disculpas. ¿Cómo va? ¿Sí o no, Toti? Disculpas. A ver, ya le pongo. Apóyenme ustedes, culeros. Es dos contra uno. Oye, esa pinche, este virus sabe como agua de pescado, güey. ¡Ah, no! ¿Ya ves? Verga. Vas, hermano. Es que Adela ya... Bueno, escuché que Adela anda... Ahí te va. ¿En qué equipo jugaste en el Asturiano? ¿Y entrabas a jugar porque tenías buen fútbol o porque eras hijo de José Ramón? A ver, sé sincero. No, mames. Sé sincero. No. Oye. ¿En el Comodonga? Oye, esa no la pregunté yo. Esa la añadiste, güey. Jugué toda mi vida el Covadonga, pero entraba a jugar porque éramos 10, 11 siempre, güey. ¿Qué es el Covadonga? No completábamos. El Covadonga era un equipo en el Asturiano. Ah. O sea, es que te voy fal. Entrabas a jugar. Club ese que fue entrabas a jugar en el Covadonga. ¿Entrabas a jugar en el Covadonga porque jugabas bien o porque eras hijo de Covadonga? No, yo era el capitán, güey. No mames. ¿De qué jugabas? Porque era de los mayores. ¿En la B, güey? ¿Qué era, posición? Era wing. Era extremo. Ok. Ahí te va. ¿Qué es lo más duro que te ha dicho tu papá? Esta. ¿Qué es lo más duro que te ha dicho tu padre de ti o de tu trabajo? ¿Lo más duro? Quizá lo más fuerte. Sí, que algún día te haya criticado, que te haya dicho, ¿por qué? Después de lo de, vámonos, cabrón, esta pata, chapú, me quieren matar.
¿Pero qué es lo más duro que te ha dicho tu padre? No, pues algún sketch que pues no se rió nadie, ni él. Se cabrón, malísimo. Una vez, ya sabes, de no, que era aniversario de Capitanes y traemos un pastel. Y y sí quiso hacer el chistoso y me lo quiso embarrar. Yo estaba disfrazado de Cuau. Y pues nada más me hizo así y me quedé yo con el pastel en la mano y dije, ¿ahora es cuándo, güey? Y palo, que se lo embarró. Ahí está el video en YouTube. Y chingue su madre en la corbata. Parece la sagrada. Es sagrada la corbata para él, güey. El pelo y la madre. Ya sabes, un maniquí, cabrón. Puta madre. Y ya más veo que me da un patín así por abajo. Y yo, ¡ay, no! Ya me salgo, me quito la máscara, chinga, me meto al baño y me habla el chofer. Güey, te está buscando por todo el canal tu jefe, cabrón. Te van a romper tu está rato, emputadísimo. Y dije, la madre, cabrón. Me escondí en el baño media hora, güey. Así tocaban y... ¡Copado! Si tuvieras que correr... Y nada más oiga, ¿dónde está ese hijo de la chingada? Si tuvieras que correr a alguien de... No, pues nada más son dos, güey. De algún compañero de dos tiempos, ¿a quién correrías? Qué culera está esa pregunta. Bueno, esto dile a... ¿Fuiste tú, Toti? Tuti. ¿Quieres otra pregunta? No, pues al nuevo Alex Reyes, güey. Ah, sí, pues así no me meto en pedos, güey. No, imagínate, la Virginia es brava, güey. ¿Paga bien García Torayo o no? Él no paga, güey, pero... Sí, sí pagan bien. ¿España o México? Qué poca madre es. ¿Pero en qué o qué? No, le cortaste ahí. ¡España! ¿Qué le cortas ahí, güey? No. ¡Qué poca! Me está alterando las preguntas, güey. Es un manipulador. A ver, ok, pues tú contestas primero. No, ¿en qué? ¿España o México? Mira, afortunadamente he vivido lo mejor de dos mundos. No, México. Tú te pusiste hasta el huevo cuando ganó España. Sí, claro, en las Cibeles, chaval. ¿España o México? Ya dije México, güey. Dile lo que hiciste en la Plaza de Todos cuando toreó José Tomás, lo que le dijiste. Ah, ¿te acuerdas, güey? Este hijo de puta madre. Tengo boletos de barrera, güey. Tengo boletos de barrera, güey. Pinche roto muerto de hambre. Cabrón, me hablaron llorando y Rafa Puente que los invitara en la tercera fila y ahí los llevo. Y llegó en vivo, me dio una peda venir. En pants, güey. Entonces, yo creo que lo conté con el terno blanco y oro precioso. Es que Tomás, que además se arriba mucho al toro, güey. Entonces, se pega más que el hoy. Paco Malgesto, ¿qué diría? ¡Ay, no me cerveza! ¡Así habla tu diario, Paco! ¡Ya te chingas! Oye, llega este cabrón, llega este güey. Estaba José Tomás aquí enfrente. Y le hace así un pinche paso. Llegó el toro así, y el perro blanco y oro. Y le pasa por aquí, y los huevos llenos de sangre así. Y este pedota se levanta. ¡José! ¡Que estás en tus días, tío! ¿No le dijiste eso? Y luego le dije. Y luego le dije al ingeniero Slim, que le mandamos un saludo. ¡Ingeniero! ¡Que no tengo cobertura en el tercer! Le grita. Ese ya no le gustó al ingeniero. Sí, se caga la risa. Y luego el pendejo. Y luego, cuando corta las orejas de José Tomás, se quita la camiseta. Se quita la camiseta de este güey y se la viente. Se queda así con una puta paz asquerosa. ¿Cuál, güey? ¿Cuál pasa, papi? Y da la vuelta así y dice: ¡Hey, José! ¿Que dónde está mi jersey? Y luego, que regale un toro, regale un toro, regale un toro, ingeniero, regale un toro. Y compré un chichitorito de peluche. Pues si no lo regala usted, lo regalo yo. Y lo vendé ahí a la plaza. Sí, chingues mal toro de peluche. Oye, ¿qué piensas de cómo ha gobernado el país el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo qué? ¿Cómo ha gobernado? Aquí está, ¿De punto de política sabes o no? Claro, más que tú, güey. A ver, vas. Me parece que es el peor presidente en la historia de este país. ¿Tu padre dice lo contrario? No, no es cierto. Al principio, antes de que fuera presidente... Y no digamos de mi querido y adorado, Gómez Junco. Ah, no, sí, es medio charia. No, me parece que sí lo ha hecho fatal. Fatal en todos los aspectos rubros. En todo está mal México, en salud, en delincuencia, hay más homicidios, está mal en desempleos. No, pero ya no repitas lo que te dicen. Mejor hay que llevarlos así y hay que cambiar el tema. El mejor presidente en la historia de México ha sido López Obrador. ¡No mames! Lejos, güey. Ahí te va. Esta pregunta, es muy bonita. Y de verdad, escucha, Juan Carlos, tú también la vas a contestar. Pero ¿cómo? Si está... perro, güey. Vas a contestar esta pregunta y tú también. Oye, y tenemos 80 años estando bien. Aquí está, papá. Güey, Calderón mejor. ¿Tenemos 80 años estando bien? No, pero no así.
¿Cómo no? Pues ve los números. O sea, perdón, güey. Viene una pandemia y tenemos una zona de hospitales. Sí, también top tiene en el mundo. Está diciendo. En 80 años. Perdón, en, pero en se han muerto. Es el tercer país con más muertes. No, no, no. También hay que ver lo que le dejaron atrás. Los virus no tienen que ver con la política. Yo nada más te pregunto una cosa. Tenemos una zona sola de hospitales. Top en el mundo. No privada. La de San Fernando. Es top en el mundo, no privada. Sí, ya el Insabi, no, no, escúchame. Tenemos una sola zona de hospitales top en el mundo, privada. Nutrición, ¿cuál? La de nutrición, cardiología. Ah, no, ¿de qué sirvió, güey? Pero eso no lo hizo él, eso viene de años atrás. Además, ¿me dejas terminar? Sí, ¿qué más? ¿Me dejas terminar? Sí. Desde Tata Cárdenas, güey, hasta Peña Nieto, 80 años, tenemos una sola zona de hospitales. Cuando tendríamos que tener... Está ya ni esa. No, espérame, olvídate de Obrador, güey. En 80 años, ¿cuántas zonas de hospitales tendríamos que tener para cuando viene una pandemia? Tendríamos que tener 35 zonas de hospitales. Yo también creo. ¿Sabes dónde están? ¿Sabes dónde están? A ver, el aeropuerto es un elefante blanco. El aire es un elefante blanco. ¿Sabes dónde están? La refinería que no va a ser gasolina dentro de 4 años. Se van a romper tu madre. Están estifarrando dinero. ¿Sabes dónde están? Perdón, pero es un inepto. ¿Sabes dónde están? Es un inútil. En las bolsas. En las bolsas. Los de Morena son corruptos. No, es que no. Los de Morena son corruptos. Estoy hablando de 80 años atrás. Pero ¿por qué en el pasado estamos viviendo? El presidente lleva 4 años sin hacer nada. No tiene un logro en 4 años. ¿Cómo no tiene un logro? ¿Cuál? Mandar a la mierda lo del aeropuerto. Ve la mierda, no lo usa nadie. Es un elefante blanco. Oye, qué huevos que los mexicanos, que hay el 80% de los mexicanos que no tienen para comer y que no tienen 400 pesos para subirse un camión y salir de su estado, decir, ¿por qué no compran un boleto de avión? Es que, ¿qué van a decir los noruegos cuando lleguen? Helicóptero, ¿no? ¿Qué van a decir los noruegos cuando lleguen a mi estado? No, güey. Los noruegos, si tenemos el 80% de nuestra población muriéndose de hambre y no tienen 400 pesos para pagar un camión y salir de un estado, güey. Sí, por eso, pero el aeropuerto es un elefante blanco. No, espérame. No, no sirve de nada. No, no. Y el aeropuerto se volvió... El aeropuerto se volvió un estándar. No, ¿qué estándar? De crítica. Pero no se usa... Tú dime una cosa. ¿Es en serio que el aeropuerto es prioridad en México? No, no mames, Juan Pablo. Ya me contestaste todo. ¿Por qué lo construyó? Ya me contestaste todo. Por eso, entonces, ¿por qué lo construyó? No lo construyó, güey. ¿Lo cobró? Lo echó para atrás, güey. Sí, por eso, pero le costó el triple. Lo echó para atrás. No le costó el triple. O sea, le costó cancelar Texcoco. No. Lo que costó Texcoco se hundía. No se hundía Texcoco. No. ¿Qué te juegas? ¿Qué te juegas? Una botella de esta madre. ¿Qué te juegas? No, porque Adela compra muy barato eso. Oye, mierda. Fíjate, te lo voy a decir una cosa. Perdón. No, te voy a decir una cosa, güey. Está bien, güey. Ah, ya sé, eres adulto mayor. Tienes respuestas muy chingonas, pero te voy a decir una cosa. ¿Para qué discutimos si podemos apostar? Yo pensé que me ibas a decir para agarrarse malos, ¿no? No, ¿sabes qué? Sí, tienes toda la razón. Texcoco, güey, Texcoco costaba 9,000 millones de pesos al año para que no se hundiera. No, es cierto. ¿Apuestas? No. ¿Apuestas? No me digas no. ¿Apuestas sí o no? ¿Pero qué apostamos? Un coche, cabrón. Una putiza. ¡Un coche, güey! No, que el coche ni... ¡Póngale huevos! ¡Un aeropuerto! ¡Un cochecillo! ¡Cochecillo! ¡No, pues así todos criticamos, güey! ¿Cómo se va a hundir, güey? Está bien, güey. Olvídalo, güey. Mira, desde mi punto de vista... ¿Has usado la IFA? El presidente Andrés Manuel López Obrador, que a ver qué día viene el programa, porque está muy bonito. ¿Cómo va a venir, güey? Ah, chicas, aquí estuvo sentado ahí, güey. Lo bueno es que va a celebrar, presidente. Es un país en donde tenemos gente que tiene que aventarse en caballo 8 horas para ir a ver un pinche doctor... Y nos ponemos de mamones porque no hay un aeropuerto de primera. Gana tu madre, güey. Somos México, güey. Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, tiene cosas jodidas. Buenas y tiene cosas malas. ¿Cuáles son las buenas? Como todos. Sí, claro. La corrupción en este país es en todos los niveles. La corrupción de este país es una bola de rateros. Todos. De todos los partidos.
Por eso, pero tenemos incluido tres años. Este. Tenemos tres años con Morena. Y 80 años con otros. Cuatro salieron peor. 80 años con otros. Salieron peor en la temporada. 80 años con otros. No, pero lo único que me brinca un poquitín, nada más de él, por ejemplo. Espérame, déjame decir. Que a mí se me hace que ha hecho cosas interesantes por el pueblo de México y por gente que no tiene lana. Pero hay otras cosas, por ejemplo, que no estoy de acuerdo. Por ejemplo. ¿Cómo qué, Juan? El que no se me hace que no estoy de acuerdo en el aspecto de. Por ejemplo, lo del Tren Maya se me hace una barbaridad. Claro, es un ecocidio. Porque dijo que no iba a talar un solo árbol cuando hay un poco desmadre ahí. Oye, tú sabes, es un ecocidio. Oye, y ya están, están cerrando las... Tú sabes, los otros gobernantes, güey, lo que se cogieron a Tulum. Sí. Ecocidio. Qué bonita palabra. Ecocidio. Se cogieron a Tulum, güey. Ecocidio, güey. Yo te digo una cosa. Y a las gringas. Yo también te digo una. No, bueno. Y ahorita. Espérame. Y la delincuencia ahí. Ya hicieron cagada para el Carmen Tulum. No, bueno, está secuestrado el país por el narco. Peor que nunca. Y en vez de estar diciendo. Peor que nunca. Oye, la que va para gobernar, en vez de ser dos madres. Es de ahora. Que limpie el puto Sargento. Es de ahora. Esto está incontrolable. Es de ahora. Pero es que no tiene ni estrategia contra el crimen. Por lo menos Calderón tenía estrategia contra el crimen. Este güey no tiene ni estrategia contra el crimen. Yo te pregunto una cosa, güey. Bueno, hasta en la ciudad. Yo te pregunto una cosa. ¿Estamos bien o mal? Mal. Otra cosa también, lo de balazos, no balazos, es algo que también se me hace que no estoy de acuerdo con él. No, pues es que no hay estrategia, güey. No, es una delincuencia. Sí, y a ver, Margarita de López Portillo. Es que los chayos se van para atrás. Pero si yo te pongo de presidente, o la gente te vota por ti de presidente, cabrón, no puedes hablar cuatro años de lo mismo, de lo que dejaron atrás. No, sí, güey. ¿Qué vas a hacer, güey? No, ¿qué hicieron? No. ¿Qué vas a hacer? Es que es exactamente como... Como lo que hicieron es una muestra de por qué tengo que cambiar mi política, lo tengo que transmitir y decir, como esto votaba así, ahora voy a poner el balón en 10 libras para que vote así. O sea, yo lo que te digo es una cosa, es muy fácil. O sea, cuando tú me dices, no, es que ahorita este güey, güey, Durazo. O sea, venimos de una política. Pero que ha hecho cuatro años. Se le extraña Durazo como tenía la ciudad. Solo se ha quejado. Se le extraña Durazo como tenía. Solo se ha quejado cuatro años. Con Fernando Gutiérrez Barres. Todo es culpa de los neoliberales, de los conservadores. No se le extraña Durazo, perdóname. Que Yoyo cerrara el periférico. Eso no se extraña. Es culpa de Calderón. Es el hijo, güey. Eso no se extraña. Y que Durazo agarrara a los policías para hacer el Partenón. Eso no se extraña, güey. Ese es el culpa de Jalina. No. Lo que diga mi derecho. Espérame, ¿quién hizo el Partenón? ¿El hijo o Durazo? Lo hizo un griego. Estás hablando del periférico. Del periférico. ¿Y no agarró a los policías para hacer los albañiles? No mames, y la tranquilidad que había en el país. Burro, no el mames. Segundo, ¿qué tranquilidad? Te voy a decir una cosa, güey. No mamemos como mexicanos. No mamemos, y este cabrón que no mame, cuando sabías, te llevaba a tu papá a votar y sabías que iba a ganar el PRI, güey. Pinche dictadura, güey. Eso también era una cagada. Pinche dictadura, güey. Pinche dictadura. ¿Y sabes qué? Porque también fue que luego hubieron 12. Era una pinche dictadura. ¿Y sabes qué, güey? Somos una bola de cornetas. Eso es lo que pasa con los mexicanos en el fútbol. Eso sí, te estoy en la política, en los negocios. Somos una bola de cornetas, güey. ¿Sabes qué? Había que darle el beneficio. Y yo voté por él, güey. Te lo digo. ¿Cómo la ves? ¿Votaste por AMLO? Pues yo quería un cambio, cabrón. ¿Estás decepcionado? ¿Tú por qué ibas a votar, güey? No estoy tan decepcionado porque siento que hay cosas que no están bien. ¿Es neta por Anaya? Hay que decirlo. ¿Por qué? Porque eres de derecha, güey. No, siempre he votado por el PRI. Yo sí quería un cambio radical en este país. Porque los priistas también han sido... Soy centro-derecha. ¿Qué me hablas de los... A ver, con todo respeto... Lo que sí que en el sexenio de Peña se robaron con todo. Con todo respeto lo digo a Alito, del PRI. ¿Lo vas a entrevistar? No, sí, lo quiero entrevistar. A ver. Lo conozco. Es muy fácil, no puedes defender lo indefendible. Lo entrevista a Loret y le dice... No, los audios. Fue un montaje. Cabrón, llevan 27,000 audios, güey. Montaje de burros, cabrón. Es muy fácil, güey. Es muy fácil. Ayer le pegaron al de Radio Fórmula. Es muy fácil. Tú, el burro Van Ranking, tú, Juan Pablo Fernández, yo, Juan Carlos Gabriel. Es muy fácil. No puede ser. Salud. ¿Qué más? No puede ser. No puede. No, güey. Aunque te cagues de risa, güey. No puede ser. Estoy diciendo desde ahorita no, el momento, güey. No, ya, segundo round, güey. No. A mí sí me emputa el país que tenemos, güey. No puede ser, güey, que los pinches políticos, güey,
nos tengan de los huevos, güey. Es increíble. Totalmente es increíble. Contigo. Totalmente. O sea, la gente no entiende que el político es una clase monárquica. Son monarcas estos hijos pero de en puta. En este país hay una anarquía no, total. No, espérame. Cuando la... Todavía nos dividen y dicen, es que la sociedad empresarial... hay una sola sociedad, güey. Hay una sola sociedad y esa sociedad tendría que decirle a la clase política... Que somos muy dejados. No, váyanse. A ver, no me quieres decir, vámonos, pendejo. Porque estamos hablando de política y es el rubro de Adela. Es como aquí, el chiste aquí, de... Aquí estamos. Es como el chiste del gringo, va. El político gringo, el político mexicano, ¿te lo sabes? Ya, ese chiste yo te lo conté, güey. No, claro que no, no, güey. Se lo conté al pinche Rafa que dice 100%. Ah, ya lo contaste, hijo de la chica. Lo iba a contar güey, yo. Cuéntalo. No, está muy bonito, escucha esto. No más déjame terminar. Es un chiste real, ¿estás de acuerdo? Cuéntalo. El día que la sociedad mexicana entienda que tenemos que exigir que no haya gobernantes, sino servidores públicos, el día que la sociedad mexicana entienda que la sociedad es la que manda y no el sector político. Es que solo entonces, buscan su beneficio, güey. Se vuelve... lo que estás diciendo, cabrón. ¡No mames! Que la sociedad, es que solo buscan su beneficio. Que los políticos entiendan que la sociedad manda. Y me estás diciendo de una mañanera, ¿de qué me estás hablando? Ya te estás contradiciendo, cabrón. No, pero la mañanera es un circo, güey. Me estoy contradiciendo. Sí. A ver, vuelve a formular tu pregunta. ¿Pero un poco en qué, güey? Es que, ¿sabes qué? Ya lo dije. Ya me caíste. Tu pregunta, vuélvela a decir. Vuélvela a decir. No, ¿yo qué hice, pendejo? ¡Fue él, cabrón! ¡No fue él el que te ninguneó! ¡No, no, ya! ¡Falta de argumentos! ¡Los chairos se retiran del lugar! ¡Mames, pinche ardido, pinche 4T, güey! ¡Cállate! Bueno, ya la última. Lo que sí te voy a decir es una cosa. No, pero es que los políticos son corruptos ahí en todos lados. Los invito a que vean la serie 1994. La serie 1994, que habla de corrupción. Al mexicano. Está buena, está lo buena. Que le hicieron al licenciado Luis Donaldo Colosio. Pero hoy no dicen es mi la tío. Asquerosidad más grande. Y, ¿sabes quién fue? El PRI, cabrón. El mexicano. Pero hoy no dicen mi tío. Esos PRIistas son los que están ahora en la 4T. El mexicano. ¿Sabías o no sabías? El mexicano no tiene los huevos de asumir el precio de hacer un cambio. El mexicano te dice, yo quiero que todo cambie, pero con base en que no me tenga yo que despeinar, güey. ¿Sabes qué tendría que hacer el mexicano? Ajá. No ir a votar. ¿Sabes qué hacen los medios de comunicación? Invitar a votar. Te invitan, pues, ¿sabes por qué? Porque son los mejores clientes, güey. Ah, claro. Los partidos es políticos. Otra, es entonces te dicen... Ve la llamada de ayer con el... Entonces, la jornada, entonces, es el tercer entonces medio, te dicen... Publicidad. Te dicen, si no votas, cállate, vea... No, no, no. Si nosotros tenemos un abstencionismo... Sí, hoy hay más chayoteros como, que antes, ¿eh? Claro, como sociedad, si hoy te abstienes y dices, ni madres, no vamos a votar, porque yo ya no le quiero hacer el caldo gordo a la sociedad política... Tú me estás diciendo que me va a venir a cantar Luis Miguel y me traen a Chicoché, cabrón. Esa es la realidad. Esta gente mucho, bonita. Pero es lo que ha pasado mucho no en este a, gobierno, no voy, ¿eh? No voy te a, van a decir que van no, a traer no, a Luis por Miguel. Liebre, sí. Y no veo a Luis Miguel. Exacto, por liebre. No voy no a veo Luis Miguel. No un aeropuerto votar, de primer no mundo. No voy a votar. Fuera. Escúchame, no voy a votar. Y cuando la ONU, la UNESCO, las financieras internacionales, KPMG, AMD, todas esas digan, oye, güey, en México hay un gobernante con el 11% de la votación, entonces vienen amonestaciones. Y vienen, oye, güey, a ver, espérate, repite la... Y ahí la sociedad empieza... Es una vergüenza mundial. Ahí la sociedad empieza a tener voz y voto, pero no queremos... Porque esta sociedad, que nos quejamos de los partidos políticos, si el PRI nos... A ver, güey, no mames, cabrón. O sea, todo mundo se queja de los políticos. Pero llega un pinche político y llevan en la boda de los cuates. ¿Qué pasó? Foto. ¿No? ¿Qué, te foto? Acuerdo contigo. ¿Qué pasó? Lame huevos. Somos yo hasta fui lame huevos también. Chaqueteros, güey. Yo también fui lame huevos. Fuerte. Pero estoy reconociendo yo también. Salinas, ¿cuánto anduviste con la hija de Salinas de Gortari? Pero, güey, espérate. Cada vez que ahí en Los Pinos. Yo ahí. Defendía mucho el pedo. Cuando vi. Tragabas. 1994. ¡A huevo! Papi arriba de mami. Ay, me decía que yo tenía panza, no mames. ¿Y tus huevitos? ¿De qué pedo? Acá están. ¿Martinoli o Luis García? ¿De qué? Martinoli o Luis García. Tu compañero, ¿necesitas no, alguien? ¿No hay otra pregunta? No, Luis, fue un bueno, cabrón. Oye, güey, ¿tú eres parte del equipo o juegas aparte, güey? Ambos. Pero no, Martinoli. Lo mejor que hay hoy en día. Martinoli, contesta lo que se te pregunta. Contesta, cabrón. Ahí están, ahí. No, a ver. Martinoli, mis hermanos. Mis hermanos. Contesta.
Mis hermanos. Contesta uno, Martinoli y Luis García. Luis, lo conozco de antes. ¿Tú? Martinoli y Luis García. Luis, Martinoli, lejos. ¿Te cae mal Luisao? No me cae mal, pero me parece mucho más talentoso Martinoli, güey. No tiene nada que ver. Que diga uno, decir, no pasa nada. Me parece más talentoso Martinoli. Es más talentoso Martinoli. Luis es un gran analista, la neta, hay que reconocerlo. O sea, el ritmo de narración de Martinoli es muy bueno. Luis, la verdad, es top ten en la historia de este país. Y el otro maestro también es muy bueno narrando. Y lo que le gusta mucho a la gente. Sí. La verdad. No, han hecho una mancuerna sensacional, güey. Pero que, ojo, no crea ningún contenido, ¿Cómo no? ¿Qué? Ahí está protagonista. No, espérame. La estrella es el fútbol. ¿Qué contenido crean? Ah, bueno, sí, hacen una narración muy amena. No defiendas, Hernández. No, bueno, y le ponen no es una narración buena. Que no está es una sardido porque le llevan 10 años poniendo una madre al rey de Televisa. No está sardido. No, no estoy en Televisa, pero ¿cómo estás? ¿Qué pinche mamá? Tiene un contenido que tenga su güey. Hacen show, protagonista. Hacen show, hacen un show. Agarrar un partido de fútbol, pero no hay contenido. No hay contenido. ¿Cuál es el contenido, mamá? Es un show. Es un show. Contenido es... Hacen una transmisión amena. No, contenido es... Sí, pero es un show. De televisión. Bueno, hacen protagonistas de la noche. Ese es un contenido. No, claro. Está escrito, no digas mamadas. Ah, cabrón. Perdiendo el juicio. ¿Perdiendo el juicio es contenido? No, es una basura. Cuando Luis analiza, 10 puntos. Cuando este cabrón. Puta, te van a matar, cabrón. Y allí. Eso sí se me viene una vez. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. No, mátalo. Desmáyalo para cerrar el programa. No, desmáyalo para cerrar el programa. Espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos un golpe en el hígado cada uno. No. No, bueno, esto fue la saga con el Burra Van Ranking, que ya anda ahí poniendo, pintando dedo. Ya no hay que llevarlo así. Gracias por no, la invitación. No, así. Mejor hay que darle las gracias a Juan Pablo que estuvo con nosotros. Mi hermano. ¡Crepitó! ¿En México qué es más mediocre, el fútbol o la televisión? ¡Puta, está hasta cabrón! Pero no me dejaban hablar, pendeja. ¿A quién irle, güey? A ver, ¿cuál es? ¿Qué es para ti? No, hoy en día el pégame fútbol. No. Pégame el no, nunca en la vida te va a poder. Pégame el hígado. No, señor, siéntese, señora. No. Pégame, y luego ya. No, porque sí me vas a pegar más. Ya siéntate, burro, ya, güey. No, no sean así, güey. Ya siéntate. Te voy a poner una putiza, güey. Oye, un golpe en el hígado, ¿sí o no, güey? No. Siéntese, señora, por favor. Ven, Juan Pablo, ven. Agarro. Ven, Juan Pablo. No, güey. Una vez a Odín le dieron un golpe, un luchador, le dio un golpe así en el hígado. Y le salieron piedras en el riñón, güey. Te vamos a dejar el ojo de cotorra de Luke. ¿Te acuerdas del codazo que me dieron? Oscar, el brasileño. No, puta, eso fue la prehistoria. Señoras y señores, gracias. Perdón. Oye, ¿qué vamos a hacer para tus 60 años? Te vale ver. Nos vemos, señores. Es un placer estar con ustedes en este programa, señor Juan. Oye, el burro va a cumplir 60, no mames. 60 años, cabrón. Parece de 70, güey. Es así. Beso en la boca. Un golpe, venga, ven. Gracias, señores. ¿Quieres vengar de? Pásenla bonito. El último que salga, que apague la luz. Buenas tardes.